Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? A ver, ahí está. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más acá en Fuchibol Quetzal y en Ederiño Deportes. Y junto con Papá Quetzal, que aparece en pantalla en 3, 2, 1, el retorno mítico de Papá Quetzal. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Mucha bienvenidos a una nueva emisión más acá en Golgana. Hoy, por supuesto, con un invitado de lujo, deluxe, que es Ederiño, que sigue en la Casa Quetzal y que planea quedarse mucho tiempo en Guatemala. Así que si quieren que Eder se quede en Guatemala y están solteras, llamen ya. Ah, bueno. Empezamos con todo. Es lo único que pedimos. Es lo único que pedimos, señores. Con todo. Exacto. Hay que empezar con todo, Eder. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están, mis amigos? Espero que se encuentren bien. ¿Qué tal, papá? ¿Cómo estás? Mijo, hola, ¿cómo están, Eder? Mucho gusto. Buenas noches, mis amigos. Cariño. Bienvenidos. Es un gusto poder saludarles. Gracias, de verdad. Es un gusto estar con ustedes después de... No pudimos estar el viernes. Por situaciones extra cancha, ¿verdad, Fabricio? Sí. ¿Verdad? Fue situaciones aquí de que se fue el internet en la noche en la casa. Por lo tanto, no pudimos nosotros estar presentes, pero hoy nuevamente estamos con ustedes. Después de haber compartido ese fin de semana de fútbol con Fabricio y con Ederiño. Así que, bienvenidos a todos. Hay muchas noticias y quédense. Hay que entrarle con todo, mis amigos. Quiero saludar de por sí a las personas que nos están viendo. Saludos ahí a José Javier, a Guille DGT, a Donaldo Vázquez, a Mega Gangstar. Dice, señores, si se oscureció el cielo, no fue por el eclipse, es porque Suchi vuelve a la mayor, dice. Saludos a The Mysterious Legend, a Clem Kalel, que dice, saludos desde Los Ángeles, puro huehue. También saludos a Mórbido, a Zip de Fútbol Quetzal, a Mega Gangstar. Saludos al dictador de Corea del Norte, dice. Saludos, saludos, mis hermanos coreanos, saludos. Saludos ahí. Mórbido dice, uy, Eder, es conocedor del fútbol porque lleva una camisola de la Liga B de Guatemala. Ah, bueno. De una vez empezamos, saludos. Sí, no, mira, próximamente, vos, próximamente. No, ¿qué pasó? No. Dice, Eder, te presento una prima, dice Sim de Fútbol, que está, dale, está dale, bueno, vamos, está bueno aquí. Vamos. Aceptamos, dice, a Eder le hicieron el corte de curruchiche, dice. Hace calor. Sí, es que hace calor, dice. Con Tokio, las chapines, mi Eder, dice, güey. Gusto que andes por estas tierras tan lindas. Saludos, chicos, desde Jutiapa, dice Carlos García. Un fuerte abrazo, saludos, Carlos Jutiapa. García. Saludos, saludos. A Nexus Fútbol dice, ¿qué le pasa a Guasta? Pues ahí anda sufriendo un poco en la Liga Mayor de Guatemala, pero sacando la casta ciertamente en otras competiciones. En otras, muchas veces hemos visto que Guasta le va mejor en torneos internacionales que en la misma Liga Nacional. Entonces esperemos que saque la casta, si por ahí logra quedar campeón. Porque mira, yo veo a Guasta campeón. Yo hago hasta campeón, es uno de los equipos que siento que puede dar la sorpresa. Si no estoy mal, es Roberto Montoya el técnico, ¿no? Sí, yo no, mira, no lo veo. Yo sí voy a diferir con vos, porque yo sí, la verdad no veo a Guasta todavía campeón. A la diferencia de otros torneos, hoy está pasando por un momento que no ha sido nada parejo. O sea, tiene un fútbol intermitente y va a pasar a la liguilla, lógicamente, porque pasan 8 equipos. Claro. Sí. Pero equipos claves... Y hablemos lo que es Antigua, es el que merecería ser campeón, ¿verdad? En ese caso, por lo sólido que se ha visto últimamente Municipal, porque estamos viendo que Comunicaciones que va en descenso en este momento. Claro, ¿verdad? Y, mucho drama. Y el equipo de Misco. Porque exacto. ¿Para qué vamos a hablar otras cosas? Hablamos de esos 4 equipos, que son los que tendrían más oportunidad por ser los 4 primeros lugares, pero de ahí... La tabla se maneja de arriba para abajo, insólitamente, ya sabemos cómo es la mediocridad de nuestro... Exacto. Hasta crema, si se mete, puede ser campeón. Exacto, se mete, puede ser campeón, a pesar de que Shell esté pidiendo la cabeza de Amarini, si de se mete, papá. Puede ser campeón. Si se mete Comunicaciones, los cremas están pidiendo la cabeza de Sopeño y puede ser campeón. Así que en ese torneo todo se puede esperar. Exacto, es las cosas del formato. Saludos ahí a Pilo Requena, que nos está viendo desde Nueva York, también a Norbert Girón, también a Noticia de Gol, un fuerte abrazo a Hombre Vicente, dice bendiciones Fabricio. Charlie Bliss pregunta quién es el gordito de rojo, es Edera, analista deportivo, el gordito rojo, ya no el gordito del micrófono. Ya es el microfonito, saludos a Casacas Alvisures, saludos, que te está viendo. Saludos también ahí a Ederiño, dice. A Casacas Alvisures. Porque Monterroso pregunta hasta cuándo vas a estar en Guatemala. Ya, pues dependiendo de lo que diga la chapina, ¿verdad? Sí, porque puede haber una fecha, pero si surge algo por ahí, pues aplazamos. Pues la fecha se fue.
Por cierto, mucha, 114 personas en Facebook y no han dejado su like. Dejen su like, mucha, no se llama la onda. Dejen su like, tíos. Se les agradece. Saludos a Nelson Iván García. Ojito. El jugador, a Pedro García. Saqueo Rodas, Erwin Mendoza, Furia Ramírez, a Regis Castañón, a Dani Sánchez y a Hombre Vicente, que ya le dieron like. ¿Cuántas personas tenemos en vivo? 217. Y a las 217 personas en vivo tenemos que decirles algo muy importante, mucha. Ustedes saben que nosotros nos debemos definitivamente a ustedes, nuestro público, ustedes es lo más preciado que tenemos nosotros. Pero fíjense que también hay personas que han confiado en nosotros bastante. Entonces, este programa está patrocinado por Publi Eventos Gualús, Fabricio. Publi Eventos Gualús, que está a la orden con spot publicitario en audio y video, creaciones de logo 2D y 3D, diseños de mantas publicitarias y próximamente con disco móvil en Guatemala y Nueva York, Estados Unidos. Por favor, mis hermanos, pueden seguir a Publi Eventos Gualús en Instagram, @publieventos_gualús_gt. En Facebook, en @producciones_gualús Disco Móvil. Y en TikTok, en @publieventos_gualús GT 2023. Fabricio, Publieventos Gualús. Publieventos Gualús, mis amigos, gracias. Y toda esta información es traída a ustedes gracias a Publieventos Gualús. Vamos con la información, sin antes, con antes, saludar a Balbino Cancinos, Elder Gutiérrez, Ariel Morales, Ronnie Sical, Selvin Choc, Pablo Lima, Jorge Ramos y a David Monterros, que ya dejaron su like. También a JD Morales, que esperemos que siga dando frutos en sus categorías menores. Un fuerte abrazo, mi hermano, éxitos en tu carrera. Saludos, saludos, manda saludos ahí JD Morales, jugador de fútbol en progreso. Saludos, saludos, progreso. Fabricio, fíjate que nosotros tenemos aquí algo muy importante, si te puedes dar cuenta. A ver, has visto, claro, que, fíjate que un mi amigo me mandó estas pastillas, bueno. Se llama Factor 4. Te has dado cuenta que cada día me quejo más. Desde que viniste vos me quejaba un poco el dolor, pero sin mentira, ¿verdad, Fabricio? Sí. Me estaba quejando de las articulaciones, pero miren, mucha, de verdad, le recomiendo Factor 4. Fíjense que si ustedes quieren descubrir y sentirse bien, dice, descubre el alivio definitivo de tus dolores musculares en Sentirse Bien 360. ¿Estás cansado de lidiar con molestias musculares que obstaculizan tu día a día? No busques más. Nuestro producto especializado ha sido diseñado para promocionar un alivio rápido y efectivo, permitiéndote recuperar la movilidad y disfrutar una vida sin dolor. Ya sea que sufres de tensión muscular, calambres o cualquier otra molestia, estamos aquí para ayudarte a encontrar la solución adecuada en Sentirse Bien 360 con los números de teléfono que aparecen en pantalla y sus productos líder Factor 4, que yo lo estoy tomando, señoras y señores, y se lo garantizo porque sí es cierto, y los Super Reds para el corazoncito. Así que gracias a Sentirse Bien 360 de amigo Nery Rano. Gracias, mucha. Comuníquense el número de teléfono que aparece en pantalla. Y ahora sí, vamos con la información. Dice Dark Wizard, viva Cristo Rey, señores. Así es, que viva Cristo Rey. Amén. A Selvin Choc dice, salud, fútbol Quetzal y papá Quetzal. Y al amigo Eder, que nos visita, dice, un gran y enorme saludo para todos desde las tierras cálidas de Izabal. Un fuerte abrazo, mi hermano. También a JD Morales, que dijo que somos grandes. Un fuerte abrazo ahí. Elder Judas, dice Ismael Koch. Bueno. Judas, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque no sé. Decías que le ibas a cremas y ahorita te pusiste la de Shela. Pero y no sé si sabrás. Más importante. Ajá, y no sé si sabrás. Prefiero que sea Judas Tadeo, no Iscariote. Exacto. Que se el problema es de que no es como que haya mucha. Una relación amena entre afición de Shela y afición crema, ¿sabes? Entonces, creo que por eso. Por eso te están diciendo así. Dice, la última vez que acerté que crema salía campeón, dice Megastar. Bueno, este no es el que quería leer. Quería leer este Megastar. Dice, ese Eder parece que mi amigo se cambió de... Parece mi amigo que se cambia de equipo cada vez que Messi sea otro equipo nuevo. No, yo ya desde que hice el canal yo lo había quedado bien claro. O sea, yo le voy a echar la juda desde que eliminaron a Chivas. Desde ese día yo aquí este club es importante y Comunicaciones siempre desde México escuchábamos más a cremas que a rojas. Sí, bueno. Por eso. Bueno, ni modo. Se hace sentir a lo lejos los... Así, ¡ah! No, ya está claro. Es que miren, muchachos. Sí, por eso. Eso es que no, después no llenan. Ay, es que todos están en México. Amén, amén. Fuerte es. Abrazo. ¿No? Saludos a todos mis hermanos. Saludos, hoy hay mis muchas hermanos. Noticias de fútbol. Saludos, hoy hay muchas noticias. Saludos a Depor Norte. Y el último saludo es para el YouTuber que dice: ¿pa' cuándo un live con Cocherra? Ale Joserra. Pero Cocherra. Queremos mucho a Joserra. Pues, el apodo Cocherra es porque nos está explicando Eder. No es. De coche, porque ellos no le dicen al cerdo coche. Es no. Porque, pues, ¿cómo estaba lo de esa provincia? Que no sé cuánta, ¿cómo es? Ah, cochos. Ah, los de Guerrero. Entonces, es por eso. Suena más loco, bro. Yes. Porque es Guerrero. José Guerrero. Es Guerrero, entonces es Guerrero. La Payor, yes, yes. Exacto, entonces por eso. Así que, para déjale, díganle a José R. que deje comer chicharrones y que se venga aquí el güey. Ya, que exacto. Le baje, que le baje los chicharrones. ¡Que venga acá! Venga que acá. Que andar comiendo hamburguesas, dile que no mame. Exacto, venga acá, señor. Venga acá, aquí, señor, claro, José. Claro.
Usted sabe. Escríbanos, comuníquese con nosotros para más información. Amén. Saludos ahí. Y 247 personas tenemos ya en directo. Dejen su me encanta, mucha, no sea mala onda. Quiero saludar a Carlos López. Su me encanta, mucha, principalmente porque de esa forma Facebook dice, ah, bueno, como que les gusta. El me divierte también sirve. No sé si sabían que muchas veces la gente da me divierte como reacción negativa, pero me puse a ver que las reacciones que hacen que más se viralice un contenido es el me encanta y el me divierte. Entonces, bueno, a mí me sirve. A mí me sirve. Me divierte es un buen emoji. No, claro, es como que claro. Aquí lo toman como de burla, pero no. Eso me divierte, está dándole una buena impresión. Ajá, exacto. O sea, Facebook no va a decir, ah, me divierte a esto. No, es Leo me divierte, claro. Le gustó. Entonces, gracias ahí a todos. Que dejas, me divierte. A todos. Gerson Zacarías Reynoso, que le acabo de dar, me encanta la transmisión. Muchas gracias. Y a todos, muchas gracias. Psicólogo, el papá Quetzal Crema Simpson no existe, el papá Quetzal Crema. No existe. No existe, papá. El papá Quetzal Crema Simpson, va literal, ese es tu outfit. ¿Yo qué ando de Cobán Imperial? Nah. No, mira, tío, papá, no, bájale. Andamos de los colores de Shela, man. Bájale, vamos. Andamos de los colores de Shela, de la banderita esa de Shela. Ok. Oye, no, porque mi camisa es rosada, mucha. Es rosada, no es blanca. Sí, extraña, es que eso también. Mira, y dice Víctor Méndez, dice, ese Fabricio nunca me saluda y soy fiel espectador. Mejor dejo de seguir. Ah, entonces no sos fiel espectador vos, porque vos sabes que aquí cuesta leer. No, hombre, mano, aquí te estamos leyendo. Mira, cuesta mucho, pero te leemos. Saludos al Gladiador, también un fuerte abrazo. Saludos al Chombo, dice Guille DevGT. Saludos. Y también a Guatefood, que dice que espera que Antigua gane, que son los únicos que están preparando por el futuro de Guatemala. Los demás equipos nomás perjudican a los muchachos. Estoy de acuerdo a medias, vos, porque ciertamente estábamos hablándolo y analizando con Eder y con mi papá también, que Municipal sea como sea, es un importante semillero para el fútbol guatemalteco. Pues si habláramos de méritos de canteras, creo yo que ahorita, hoy por hoy, es Antigua y Municipal los que más se esmeran. ¿Qué es la cosa? Que Municipal no debuta a sus jugadores en el mismo equipo, pero que los exporta a otros equipos, los exporta. Así es. Vean la cantidad de jugadores que incluso ex-rojos jugando en Cremas, que fueron formados en Municipal y las otras cosas. De hecho, tengo conozco unas personas que son fieles aficionados Cremas y que se están formando en el equipo de Municipal. Entonces, no es por gusto. Pero bueno, esas son cosas formativas. Ya después va el fútbol profesional, que es un tema totalmente distinto. Dice, la camisa de papá Quetzal se mira blanca, no rosada. Es que sí, es un rosado pálido. Es por la luz, pero y si es un luz. Rosado muy palidito, pero es rosadito. Sí, en cámara sí se ve totalmente blanca, vos. Sí. En cámara sí se ve totalmente blanca lo que estaba viendo. Pero bueno, ya después de debatir si está blanca o no la camisa. Mamá Quetzal en cámara. Ahí está mamá Quetzal. Ha salido mamá Quetzal en cámaras. Urgente. Bueno, vamos a poner el primer tema, y es que la selección guatemalteca femenina se medirá ante Colombia en fecha FIFA el día de mañana. Las chapinas se medirán ante la selección número 32 del mundo en el ranking FIFA, siendo Guatemala la selección número 80 del mundo. Un partido bastante interesante, ya que Colombia quedó quinto lugar en la Copa Oro Femenina, en la primera edición que se disputa, en donde hay que aclarar de que ciertamente, hay que decirlo así, Eder, Guatemala no participó, fue la primera edición de Copa Oro, pero que me parece que es el torneo más importante en América para el torneo femenino, ya que tenés a la campeona del mundo, Estados Unidos, tenés a Canadá, tenés a México, que también en fútbol femenino se hace respetar muy bien, a Brasil, tenés a selecciones como Colombia. Entonces estás hablando que es una edición donde están las mejores selecciones de América. Esto es al revés, el fútbol femenino es al revés como el masculino, ¿no? Conmebol tiene grandes selecciones, por supuesto, sí, pero la CONCACAF también tiene grandes selecciones, sí, entonces... Es la manda más la CONCACAF. Exacto, sí. Aquí es totalmente distinto y por ende, que haya quedado quinto puesto la selección de Colombia en la Copa Oro es una muy buena señal, mientras que Guatemala no fue capaz de clasificarse. Va a ser un partido importante, muy bonito, y quiero saber sus opiniones de este partido, papá, de este partido, Eder. Sabemos de que tampoco somos los más conocedores de todo el fútbol femenino, lo tenemos muy claro. Yo estuve averiguando un poquito sobre la selección femenina de Colombia. Linda Caicedo, que muy bonita, linda, no es por gusto el nombre, muy bonita, morenita, del Real Madrid, es la jugadora estrella, 19 años tiene, la muchacha está muy joven y ya está jugando en el Real Madrid. Es la jugadora estrella de esta selección colombiana, mientras que en Guatemala obviamente es Ana Lucía Martínez, aunque hay que resaltar el caso de Samantha López. Sí, que Samantha López, hay que resaltar, sí, de que fue convocada por la selección de México, sí, pero decidió finalmente jugar con la selección guatemalteca, aunque ya había jugado dos partidos con la selección mexicana. No sé qué opinás vos de eso, justamente, vos que sabes más un poquito cómo está el entorno del fútbol mexicano.
por el tema de acoso. Sí. Hay unos temas medio raros en México. De hecho, se destapó ese tipo de cosas. Y pues la verdad es triste. Pero pues si la jugadora se siente más cómoda en Guatemala, mira. Aquí también ¿sí? Yo estoy más cómodo aquí que allá. Siendo la verdad, hay que decirlo como es. Entonces, sí, muy muy buena adición para el conjunto guatemalteco. ¿Sí? Samantha López, que delantera, y también juega como mediocampista ofensiva. Una jugadora bastante interesante. Ya había jugado con la selección mexicana. Me parece que no quiero mentir con las estadísticas, pero me parece que en los dos partidos se había dado dos asistencias. Entonces estaba teniendo buena actividad. Y no es que habían pasado 10 años de que no estaba jugando, sino que estaba, la habían convocado recién en el año pasado. Y pues este 2024 se decidió por la selección guatemalteca. Sin duda alguna, una decisión que, como lo dice Eder, puede ser por el tema de comodidad, ¿no? La federación, cómo se trata aquí en el fútbol. Y también que Guatemala va creciendo con su proyecto de a poco, ¿no? Eso es lo que yo pienso, fíjate, Fabricio. Y por cierto, un saludo a José Daniel Guzmán, que es mi primo, que nos está escuchando, Fabricio. Saludos. Desde Zacapa, que es hijo de mi tío Julio. Saludos, mijo, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Saludos. Qué bueno que estás aquí con nosotros. No nos vayas a abandonar nunca. Y por lo tanto, gracias, mi amor lindo, por mi letra. Gracias a mamá Quetzal. Gracias, mi amor lindo, gracias. Gracias a mamá Quetzal. Pues entonces, fíjate, Fabricio, que creo que pasa esa situación, ¿verdad, Eder? Lo de esta jugadora, creo que Guatemala está aprendiendo a coger muy bien a los jugadores. Y no lo vemos solo en la selección femenina, sino que lo estamos viendo también en la selección masculina. Se sienten muy cómodos jugando con Guatemala. Los atienden muy bien. Imagino que los premios que les dan también son muy buenos, ¿verdad? Pero aparte de eso, creo que hay un acogimiento especial. Por eso es de que esta jugadora ha decidido jugar por Guatemala. Guatemala, en general, hablamos ahorita de la selección femenina. Pero tanto la selección masculina como la femenina también van en ascenso. Sí. Y eso también lo están viendo los jugadores ahorita. El proceso de cara alemán ha mejorado. Exacto. A ver, en líneas generales, yo no soy profederación, pero se están haciendo las cosas bien en ciertos aspectos. Y esperemos que se siga haciendo de la mejor manera. Usted, bueno, creo que es una parte importante de comunidad. Sí, o sea, el grupo también, obviamente, de México es distinto a lo de Guatemala. Y si, pues, la verdad se logra también de capitalizar, invitar a más jugadores. Porque estábamos hablando de eso. O sea, Estados Unidos es la capital mundial del fútbol femenino. Exacto. ¿Cuántas guatemaltecas no ha de ver? Así que son las patojas de Maryland. Las patojas de Maryland. Exacto. Hay que lograrlas, convencerlas. Exacto. ¿No? Y mira, por ejemplo, ahorita la hermana de Aarón Herrera ya está pronto a jugar con la selección guatemalteca femenina. Juega en la MLS. Yes. Entonces estás hablando de que está jugando en una de las mejores ligas del mundo. De hecho, la MLS en femenina está catalogada la sexta mejor liga del mundo. Sí. Está España, está la Liga de Francia, de Inglaterra. La italiana. La italiana, la española. Obviamente está el Barcelona. La mexicana está en el noveno lugar. No tanto que digamos. No tanto. Pero fíjate que en un ranking de la FFHS aparece en noveno lugar la Liga Mexicana. Sí, pero también hay muchos problemitas. Hay problemitas. La verdad. Pero no, ahí está. No. Pero los números no mienten. Los números te dicen que está en noveno lugar. Eso sí. Y que estamos hablando de que a nivel selecciones, pues definitivamente Estados Unidos es lo mejor. Exacto. Estados Unidos es lo mejor. Y Brasil está ahí metido. Uh-huh. Algunos países europeos también femeninos, Suecia, que están ahí Francia, metidos. Suecia, España, o sea, que, Canadá. Que son diferentes a lo que pensaríamos Inglaterra, nosotros. Inglaterra, sí. ¿Verdad? Sí, un contexto completamente distinto a lo que es el fútbol femenino. Y yo creo que ahorita con esta selección colombiana va a ser un excelente fogueo. No veo favorita a Guatemala. A ver, si contra El Salvador nos costó muchísimo, que El Salvador estaba abajo del ranking que nosotros, pero hay que resaltar que El Salvador trae a todas sus figuras para este partido, para el partido que jugaron para la clasificación en la Copa Oro. Uh-huh. La selección de El Salvador se reforzó muy bien con sus muchachas. Llevó, creo que 6-7 jugadoras y de la se MLS. Llevaron también un montón de goleadas en la Copa de Oro. Se llevaron goleadas. Sufrieron. Y volviendo, Fabricio y Eder, al tema, y amigos, a todos ustedes los que nos hacen el favor de su atención, que dejen su like. Sí, por favor. Dejen su like. Pero para mí, foguearse con selecciones, ya selecciones, es suma. Definitivamente es suma para Guatemala. Claro. Estamos hablando que son selecciones de que hacen bien las cosas, porque la Federación Colombiana de Fútbol acapara todo: selección sub-15, sub-17, sub-20, sub-23, femenina, ¿verdad? Selección mayor, selección olímpica. O sea, estamos hablando que se están midiendo con una selección que está haciendo bien las cosas. Una federación que sabe jugar muy bien las cartas para hacer un buen fútbol. Por lo tanto, todo lo que venga, Fabricio, ¿cómo no va a sumar? Exacto. La experiencia para las propias jugadoras guatemaltecas
que de a poco nosotros nos estamos involucrando verdaderamente también en el fútbol femenino. Exacto. Porque nos había costado mucho involucrarnos en el fútbol femenino. Se está empezando a evolucionar, que lo bueno, la Liga Nacional se de a poco va dando pasos de tortuga, pero es de resaltar que equipos como Municipal, como Antigua, como Xela, están haciendo el esfuerzo de tener su equipo femenino, que jueguen en su mismo estadio, que incentiven a la afición a que lleguen a los partidos, poniendo inclusive entradas a precios más accesibles para los aficionados, tratando de hacer las cosas bien. Municipal despidiendo incluso cuerpo técnico que sufría el mismo caso como la selección mexicana de acoso. Entonces, eso lo está haciendo muy bien en cuanto al crecimiento leve. Sabemos que somos Guatemala, nos va a costar muchísimo más que Estados Unidos, que obviamente tiene millones para invertir, no, pero... Billones, por favor. Yeah. Eso es lo bueno. Coffee Music, quiero agradecerte por tu donación, por esos $2. Gracias, mi hermano, Dios te bendiga. Dice saludos y bendiciones. Coffee, muchas gracias por esa donación. Que Dios te multiplique. Y si no han escuchado su música, vayan a escucharla. Así como también quiero que escuchen la música ya de mi amigo Warrior D10. Síganlo en sus redes sociales, mis amigos. Warrior D10, él hace música cristiana. Y próximamente estará sacando más música. Síganlo en sus redes sociales, @WarriorDDS, tanto en Instagram, YouTube y Facebook. Ahí síganlo mucha, también en Spotify, escúchenlo. Músicas cristianas con mucho flow, ya que también ahí va el tema rap. Así que escúchenlo mucha, con todo gusto. Y es importante saber qué opina la gente, disculpa, del partido del día de mañana, porque yo no sé qué cuánta gente verdaderamente también tiene bien metido que ya el fútbol femenino nos está apasionando. Últimamente, mira, por ejemplo, los partidos, el último partido que jugó y lamentablemente que hemos terminado con Salvador, pero la gente estaba bien prendida, quería saber qué estaba pasando y si podíamos clasificar a la primera Copa de Oro y cuestiones así. La gente está bien metida y de a poco van empezando también a conocer los nombres de las jugadoras, en dónde juegan y todo. Pero ¿qué piensan también ustedes, muchachos, el día de mañana que viene el partido? ¿Cómo creen ustedes que va a quedar la selección? Yo creo que, recuerden, a ver, detalles, mañana se juega el partido, 4 de la tarde horario guatemalteco, New Jersey, Colombia es una selección que estuvo peleando por la Copa del Mundo, ajá, estuvo peleando por ser campeona del mundo, entonces no es cualquier selección, tío, es una selección fuerte, ¿me entienden? A ver, el contexto, sería un Guatemala-Holanda, sí, en el masculino. Sí, exacto. Así sería. Un Guatemala-Holanda, cabal, algo así. Una selección que está peleando, que es una, siempre es... Bueno, hizo una revelación, pero sí estuvo cerca del campeonato. Y mucha gente de Colombia se emocionó, ¿eh? Sí. Y mucha gente de Colombia lo va a estar viendo. Eso se los firmo. De seguro. Va a servir muchísimo también para exportar. 3-0 a favor de Colombia. Y se me van a estar, por cierto, hablando de fútbol femenino. Hoy ganó la Suchi femenil, dice. Ahí estamos, mira. Ahí está, mira. Ahí va, me llega. Gracias por la info ahí. Siempre atento, mi querido Mega Gangstar. Yo creo que va a ser un marcador 6-2, algo así. Uy, de verdad. Sí. ¿Qué pasó ahí? Sí, no, es que Guatemala femenina. Así de una vez, realista. ¿Este canal es café? ¿Café? ¿Fabricio Café o qué es esto? ¿Fabricio Arepa? ¿Fútbol Arepa? ¿O qué es esto? ¿Fútbol Quetzal, no? Es que mi hermano. Es que mi hermano. ¿Fútbol Tinto? ¿Fútbol Guaro? ¿Qué es esto? Vamos, Fabricio. Aquí el pesimista soy yo, Fabricio. ¿Qué pasó aquí? Mira, hermano, lo que pasa. Es que mira, pues vamos, en defensa es donde nos está perjudicando muchísimo la selección femenina. Lo vimos, papá, en el partido contra El Salvador. ¡Contra El Salvador! Va, y decimos que va a meter dos porque está Ana Lucía, porque es la única. Ajá, Ana Lucía. Me interesa ver a Samantha López, Aisha Solórzano. Entonces, yo creo que estamos un poquito más completas. Me sigue faltando la joya, Andrea Álvarez, que creo que es la mejor jugadora que tiene actualmente Guatemala. Pero de ahí más, ¿qué te puedo yo decir? Yo dije que me parezco a la entrenadora, ¿no? Carla Alemán. Así me dice, ¿no? Siempre los directos que hago, saludos a Carla Alemán. Digo, ¿qué pasó? Dice Norbert Girón Godoy. Yo como nacido en Canadá, la verdad que siempre he apoyado al fútbol femenino. Más sin embargo, no se imaginan qué ilusión me da ver que la selección guatemalteca vaya subiendo también. Dice, ahí está mi hermano. Saludos hasta Canadá. Y sí, en Canadá el fútbol femenino es muy... Tienes que pintarte el pelo. Hay otra de azul, tío. Ni Eder se atrevió tanto, dice me agasta. Sí. Esa. Ya me dicen Carla el Alemán. ¿Quién es Carla el Alemán, bro? Así me dije. No, bueno. La gente se pela de una vez. La verdad que no, es increíble. No, pero los queremos así. Pucho cabos, o sea, que los queremos. Es que a Marini con Alemán, o sea, ¿qué onda? De todo. Aquí no perdona. A la grande habla. Yo también me dije, ¿quién es Carla Alemán? Ahí dice, sí, se me agasta, mira. Es como que si a Marini y Carla Alemán han tenido su hijo. Ajá, sí, más o menos. Sí.
Ay, no, eso sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo con ese comentario, ay, no, ¿eh? Ay, no, bueno. Lo veo posible. Dice, a Eder le falta el acento tico. Mae, pero mae. Las patojas de Mérida, mae. Bueno, sí, las patojas de Mérida. Bueno, muchas gracias ahí a toda la gente que nos está viendo. Agradecemos ya a los que están dejando su like. 90 y pico like. Mucha. Verdad, miren. Yo los quiero mucho. De verdad, gracias por estarnos viendo. Pero muchis, el like es gratuito, no les toma 5 minutos. Ustedes están viendo el live, dejen su like. Si están manejando y por ahí no pueden dejar su like todavía, déjenlo, mucha, no sea mala onda. De esa forma nos ayudan muchísimo, muchis. Buena onda. Pregunta Axel Josal si va a haber narración mañana. Definitivamente. De hecho, quiero probar a Eder como narrador. No le sabemos tanto, tío, la verdad, pero vamos a intentar. A comentarista, aunque sea. Vamos. Ahí lo vamos a hacer, vamos a ver. Vamos. Dice, crema el que no deje like, dice. Gracias a toda la gente que nos está viendo, muchachos, dejen su like de por sí. Saludos aquí a Julio Pineda, a Luis Cabrera, a Méndez Chepe, a Jonathan Shelley, a TG Iván, a Harold Sánchez, a un Sergio que haya dejado su like, a Misael Rivera. Pero es que ya dejaron más gente su like y se me pierden entre la lista. Pero muchas gracias por dejar su like. A los que le dieron me encanta, a Brian Tobar, a Estuardo Monzón, Dorismar Hernández, Walter Eduardo, Santos Zacarías, Vázquez Samari y Roberto Domingo. Y junto con Gerson Zacarías fueron los que dieron me encanta. Saludos a Silvio López, que también dejó su like en YouTube. Dejen su like en YouTube también, mucha, no sea mala onda. Nos sirve mucho para que YouTube nos siga compartiendo y para seguirles dando esta información, muchis, porque ahorita como que estamos cabizbajos con la información de Selección Nacional, como que no estamos muy interesados. Bueno, eso es lo que me parece que ve el público, pero tranquilos, miren, mucha, no siempre son temporadas altas, pero siempre hay que estar pendientes del fútbol guatemalteco para estar en la actualidad. Yo no quisiera que mucha gente que ve nuestros directos o que ya no los ve por flojera o no sé, después venga con la selección guatemalteca, 3 meses después pasemos a algo y ni se enteren qué jugadores, en qué momento están. Entonces, para estar siempre informados, vean nuestros videos. No, vean ahí, y gracias también a todos los fieles, va, Fabricio. Exacto. Todos los fieles, Sergio de Milson, atentamente José, a Norbert Girón, a Axel Josal, a Mega Gangster, lógicamente, y a todas las personas de verdad. Dice, papá, ¿sabes qué hace el profe Marín? Y ahí no se supone que debería estar planteando el partido contra Choapa, dice. Es cierto. Saludos. ¿Qué pasó? Amarini tuvo reencuentro. Mira lo que dice Oscar Mayorga. Con su hijo. Saludos, Me gas por ser crema, aunque se haya rodeado de esos sopes, de esos dos sopes ahí, dice. Saludos, mi querido Oscar. Saludos, gracias. Dios te bendiga. Gracias por recordarte. De los sopes que sopes, pero grandes, papá. Mi amargo. Los más grandes, mi hermano. Saludos, los más grandes. Bueno, entonces, ¿qué decimos de que la selección femenina, efectivamente, mañana sería un milagro que lograra conseguir un marcador de ganancia? Ojalá hay que ser optimistas. Creo que hay que ser un poquito, pues, así que creer en los patojos de Maryland, pobre mundo, en los patojos. Y hacerlo. Aquí la profesora Carla Alemán les dice: sí se puede. Patojas, sí se puede. Los patojos de Maryland. Los patojos de Maryland, tipo, pues, ¿no? Yo le pasé las carpetas a la profesora Carla Lemón, pobre puta. Ahí estoy hablando con el ingeniero Gerardo para 6 horas. ¿Pero será que sí van a llegar? Sí, mira lo que pasa, tío. Fabricó Foot 502. Yo aquí hablé con la profesora Carla Lemón y me dicen que las patojas tienen todo para ganarle a este equipo. ¿Cómo se llama? Colombia, ¿eh? Papá, mamá. Hasta Maryland, un saludo. ¡Ay, Dios mío! No se puede. Eder Guti, modo Eder Guti activado. Oscar Mayorga dice, jaja, son bromas, papá, que tal, dice Fabricio, bendición. Sí, mi hermano. Sí, sabemos, mi hermano. Por eso mismo tenemos la libertad. Bueno, qué bromitas, ¿verdad? Qué bromitas, cabrón. Qué bromitas. Pero te encargo, Oscar. Qué bromitas. Pamela Gutiérrez dice, soy fiel a Fútbol Quetzal, ni al ex, al tóxico le soy así de chile. Buenísimo, está bueno. Pues sí. Dale, bueno. Pues dale, sí, miren, dale, la fidelidad tiene que ser así. Yo primero, sí, adiós. Agradezco a los fieles, mijo, sí, de verdad. Sí, yo agradezco a Pamela, siempre de Fútbol Quetzal. No, a la gente que está. Porque sí, yo sé siempre, que son los fieles. Siempre. Por eso son fieles todos los que están aquí con nosotros. Y por eso mismo, yo el mensaje es: me estoy dirigiendo a la gente que no ve los directos, vamos, que sé que lo va a ver en algún punto y se van a arrepentir. Pero ustedes no se arrepienten, ni los que ven en reprise, porque están pendientes. Están en otro rollo. Están con un sentimiento astral superior. Sí, porque mucha gente también, fíjate, de que no lo pueden ver ahorita y después, claro, por ejemplo. Así como Nueva York, que ya van a ser las 10 de la noche, esperando gente va a trabajar mañana. Nueva York, Florida, se Boston. Se acuestan temprano. Entonces, Maryland. Ya mañana lo miran. Entonces, ahí estamos. ¿Qué usaste? Dice, me va a gastar. Yo iba a llegar a la selección, pero Eder Guti se le olvidó mandar la carpeta. Ah, mira, claro. Lo que pasa es que me engañan ahí.
Me andaba funando en el YouTube y por eso lo castigué. Yo le mandé la carpeta a profe Loredo, porque profe Loredo prefirió llevar a... ¿A quién no quedó? A Bantes, a Yabantes. Le quitó el pasón de Bantes. Los patomos. Saludos a Ricardo Leiva. Dice, ¿qué tal, muchachos? Y las playeras que tienen en su plataforma me gustan. Pueden enviarlas a cualquier país, dice. De plano, las tuyas. Oh, sí, sí, sí. Sí, que las ordenen y ahí estamos. Simón, Simón. Ahí véanlas, muchachos. Dice, la verdad es que esta tica no tiene nada, la queremos fuera. Tiene cosas positivas, cosas negativas, tiene que... ¿Ahora yo quién? No, 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 la real. Tampoco tiene. La real. Tampoco tiene nada. Me estoy apurando el nombre de Carla, man. Bueno. Sí. Profesora, mándeme el número de Marisoles para una tarea del colegio, dice. Hay patojas muy bonitas en la selección femenina, muchacha. Ah, bueno. Pero no quiero que me funen. Qué triste que ahora no se pueda admirar la belleza de un ser, sea hombre o mujer. O que lo funan. No, hablo por el sexo femenino de parte masculina. Bueno, por todos ahí. Ya, así no le les... muevas, ya. No, sí, ya no le muevo, ¿eh? Ya no. Cambiemos de tema. Sí, sí, bueno, cambiemos de tema, señores, porque hay más temas, Edriño, deportes. Ya. Quiero comentarle eso. Ver, y el tema número 2 de este directo es el siguiente. Y es que Kevin Moscoso se quedará en Misco. No se irá a los Cremas. Recordemos que el jugador Kevin Moscoso está cedido en el equipo chicharronero y al finalizar la temporada tenía que regresar al equipo crema. Sin embargo, Neto Brand ya hizo una oferta formal por el jugador Kevin Moscoso. Moscoso está 100% de acuerdo con quedarse en el equipo chicharronero y es cuestión únicamente de que el equipo crema acepte la suma, quien algunas malas lenguas dicen que incluso es superior a la cantidad original que estaba en el contrato de la cláusula de venta por parte del equipo de comunicaciones, ya que Misco quiere asegurarse de que Kevin Moscoso sea su arquero, quiere consolidar a un arquero que ha estado 2 temporadas en Cremas, ha estado 1 temporada en Cobán, 1 temporada en Siquinalá. Misco quiere ser el equipo que le dé estabilidad a un Kevin Moscoso que se merece más reconocimiento dentro de la liga. No sé qué opinan ustedes, una buena noticia para Kevin Moscoso. Tendremos que hablar qué tanto protagonismo tendrá. Siendo arquero del Deportivo Misco, seguramente tendrá muchas responsabilidades de no descender, sus posibilidades de llegar a selección nacional. Pero quiero que me comenten cómo ven esta noticia, porque pues básicamente no volverá a uno de los equipos más grandes de Guatemala, pero que también hay que decirlo, Comunicaciones no lo valoró, Comunicaciones no le permitió salir al extranjero cuando tuvo la oportunidad y ciertamente se sintió como que si lo hubiese menospreciado. No sé qué opinen, Edriño, no sé qué opina, Papa Quetzal. No, a mí me parece que es una de las mejores decisiones que pueda tomar Kevin Moscoso. Lo están tratando bien, están haciendo bien las cosas futbolísticamente. Misco está demostrando de que cuando se hacen bien las cosas, se pueden hacer bien. O sea, cuando tienen los jugadores tienen apoyo, se sienten motivados. Es que mira, la motivación es tan importante como la preparación física. La motivación económica, la motivación psicológica, el que te estén apoyando en absolutamente todo, verdaderamente eso significa que un jugador se va a sentir mejor y por lo tanto lo estamos viendo ahora. Un Misco que está en segundo lugar, que está haciendo las cosas perfectamente bien. Le cuesta mucho perder a Misco. Sí. Le cuesta mucho, de verdad. Le ganaron a los Cremas en su regreso a la Pedrera. Mira, está haciendo muy bien y lo hacen con autoridad, demostrando un buen fútbol. Y principalmente Moscoso deteniendo un penal a José Contreras, que verdaderamente... Yo no me recuerdo cuándo había fallado el penal el Moyo Contreras. Yo me recuerdo. Final, torneo clausura 2013, Robin Betancourt. Va, imagínate. Estamos hablando de cuánto tiempo Robin tiene... Robin Betancourt. Y sin embargo, puso a porterear. Sí, es cierto, Robin Betancourt. Ajá. Y entonces vemos que Moscoso viene y le... Y no digamos de que lo hace por suerte. O sea, los penales son cuestiones de suerte, pero tienes que estar ahí. Y el canche lo está haciendo muy bien. Para mí, una de las mejores decisiones que ha tomado... Porque ¿sabes qué? Capaz que regresa a Cremas y va a guardar banca. Y siguen poniendo a Freddy Pérez de titular. Creo que él está asegurando su titularidad. Él quiere jugar en selección nacional. En una entrevista que le hicieron el día de ayer dijo, yo quiero selección nacional. Solo estoy esperando el llamado de Luis Fernando Tena. Y aquí estoy. Listo, presto y dispuesto para poder jugar. Exacto. Sí. Exacto. ¿Qué opinas, Edriño? Pues, Moscoso, en primer lugar, que cuando me quede calvo, que me pase el doctor con el que se inyectó cabello. Sí, man, quiero, le quedó buenísimo. Vos. Bueno, que hasta cambió de color. O sea, sí, quiero conocer, bueno, ¿se fue a Turquía o no se fue a inyectar cabello? No sé. Bueno, si alguien conoce ahí, que le pase el contacto al Moyo también, porque... Claro, porque se sabe que se me caiga ahí el cabello. Y pues, a ver, este jugador, yo creo que...
Estaba en un punto muy bueno en su carrera. De hecho, yo recuerdo cuando ¿quién fue la CONCACAF? ¿Sacó que era el mejor portero de CONCACAF? Sí. Eran tiempos extraños. Pues, miren. Eran tiempos de marketing. Yo dije que no era un portero, no era un gran portero, que no era mejor que Keylor, que el sin manos Ochoa. Estuvo en un punto muy, muy, muy bueno de su carrera. Tú dijiste que se fue hasta Colombia, tenía ofertas para salir al extranjero. Costa Rica, creo que también estaba. Costa Rica también. No se pudo concretar la salida porque, pues, Comunicaciones no lo dejó salir. Su punto más bajo fue esa final contra Malacateco, ¿te acuerdas? Con sí. Al niñito, pues, el señor, o no niñito, ¿no? Fue un chavo. Sí, un chavito. 15 años. Menor de edad, agarras y lo avientas como si fuera papel, pues no. Hay que decirlo también, las cosas buenas y malas y positivas. Ahí fue su punto más bajo. Obviamente fue traspasado de Comunicaciones a otro. Llega Tena. Ese tipo de actitudes no le gustan a Tena. Para ser sincero, yo creo que la única forma en la cual Tena podría considerarle es que se fuera al extranjero. Que fuera a Costa Rica, a Honduras, al MLS, al UCL, que fuera afuera. ¿Tiene talento? Sí, a la edad, pues los porteros todavía a sus 30, 40 años todavía. No, Freddy Pérez tiene 29 y Moscoso tiene 30, o sea, en edad. Mira, yo creo que ahora sí ya Jerez ya no está. Creo que Jerez le podemos decir que no está. ¿Podemos decir que sí, Jerez ya? Sí, Jerez ya, no. ¿Sí ya? Sí, ya. Okay. Pero entonces, ¿quién sabe? Bueno, sí, ¿quién sabe? Pero bueno, pero ya está Hagen. Él dice que todavía espera una oportunidad. Le hice una entrevista a Chespi y dijo, todavía espera una. Está Hagen. Freddy Pérez, yo no sé qué. Bueno, Freddy Pérez para mí no. Sí, para mí no. Yo lo he visto en vivo, así que nadie me puede decir que no. Yo lo vi en vivo. No me gustó. Y aparte se está haciendo expulsar a lo tonto. No sé. Que bueno, ya fue el partido contra Venezuela. Se quería pelear con los aficionados. Exacto. Sí, es o que sea, no. Mira, no. Yo creo que ahí claramente creo que la portería está abierta. Pero el Moscoso lo que debe de hacer, creo yo, es que una vez esté en Misco, otro torneo y buscar una portería en el extranjero para ir a selección. Definitivamente. Tiene las capacidades. No, claro. Es que las capacidades futbolísticas las tiene. Claro. Cuate portería muy bien. Claro. Portería muy bien. Lastimosamente, esa manchita, como acaba de decir Eder Fabricio. Creo que le ha afectado. Esa manchita, y es una mancha muy clara que no puedes perder los estribos. Igual te puedes perder los estribos en un partido importante. Exacto. Esa es la cosa. O sea, claro. No puedes perder los estribos y dejar una posición tan importantísima como lo que es la portería diezmada por una pérdida de cabeza. Esas son las cosas por las cuales puede ser que no pueda ganar la selección. Claro. Pero volviendo al tema original, a mí me parece perfecto lo que está haciendo Neto Brand. Neto Brand tiene contento a todos los patojos, ¿verdad? Sí. Y tiene a los patojos y a los no tan patojos ahí en el club, porque dice que Misco acoge a todos aquellos jugadores que sus clubes ya lo están rechazando. Y está haciendo muy bien las cosas. Sí. Mira, la verdad es que yo pienso que Kane Moscoso toma una buena decisión a nivel profesional de su carrera futbolística. Como donde va a jugar, lo que le van a pagar. Más no considero que sea la mejor opción para regresar a Selección Nacional de Guatemala. ¿Cuántos jugadores hay del Deportivo Misco en Selección Nacional de Guatemala? Darwin Lom y Esteban García. Nada y más. Basta, vamos. Y ahí hablamos, dejamos de hablar del tema de jugadores de Misco. ¿Cuál hice vos? Yo imagino a Chucho Lainez y Moscoso en un mismo equipo. No, bueno. No. No puede ser. La pregunta es: ¿a quién van a matar? Sí, exacto. Esa es la pregunta. Ah, bueno. No, estaría muy interesante. Bueno, siguiendo con el tema, yo creo que Moscoso tiene las capacidades, por supuesto, de estar en un mejor equipo. Pero sí va a estar muy difícil que estando en Misco le vayan a abrir las puertas en Selección Nacional. Ojito, es el arquero menos vencido de la liga. Es actualmente el arquero menos vencido de la liga. Para mí, Tena debería de olvidarse del tema de disciplinario, porque vamos a ser bien claros. Si fuese por temas disciplinarios, a Freddy Pérez ya lo han expulsado más veces que a Kevin Moscoso. Jorge Aparicio es el jugador con más tarjetas rojas que recuerde yo, y aparte habla puro cholo. Entonces, y aparte se salió a los eteros a tomar. El mismo Galindo, que tanto lo quiere, Luis Fernando Tena, tiene antecedentes de disciplina con a Marini Villatoro. Entonces, yo creo que la doble vara de medir no es correcta en Selección Nacional de Guatemala. Y si vamos a aplicar parejos, que sea parejo. O todos hijos o todos entrenados. Así de sencillo. Para mí Moscoso es un jugador que debe volver a Selección Nacional independientemente esté en Misco o en Comunicaciones. Lo cierto es que va a estar muy difícil porque no está en Cremas, porque la máquina de marketing no se va a estar haciendo presente.
Porque, a ver, cuando estaba en Cremas, se hablaba de que era el mejor portero de CONCACAF, que era mejor que Hagen, que era un arquero indiscutible para selecciones en el Guatemala. Se va de Cremas y ese pensamiento se va. Sin embargo, para Kevin Moscoso ha sido una labor increíble el seguir mejorando en su equipo, y eso le está haciendo de nuevo llamar la atención de la afición guatemalteca. Para no jugar ni en Cremas ni en Rojos y llamar la atención del aficionado, es porque estás haciendo un torneo muy bueno. Y eso es lo que está haciendo Moscoso. Y no es primera vez que sorprende fuera de Cremas. Ya lo hizo en Siquinalá, ya lo hizo en Cobán. Triunfó con Cremas. O sea, los antecedentes los tiene. En selección nacional, en los únicos dos partidos donde yo recuerdo que jugó, lo hizo de manera muy buena. Para mí, es el segundo portero de selección nacional de Guatemala. Pero es que hay que tener certezas de los jugadores que tienes que tener. No puedes improvisar por un tema de que no te gusta que esté chaparrito, porque tal vez el tema es disciplinario. Pero no puedes arriesgarte a llamar a otro portero que también de dudosa capacidad de disciplina, como Freddy Pérez, y más dudosa capacidades de portero, que Kevin Moscoso sea tu segundo portero. Para mí es Kevin Moscoso como mínimo tercer portero de esta selección guatemalteca, y debería de serlo. Y ojalá que el renovar con Misco le sirva para consolidarse en un club que es lo, creo que la mancha más importante. Más que pegarle un güirito, más que todo el tema que ha pasado polémico con Kevin Moscoso, creo yo que su mancha verdaderamente grande es nunca poderse haber consolidado con ningún equipo. Pasó por Cobán, pasó por Siquinalá, pasó por los Cremas, y no se termina de consolidar en ninguno. En Cremas estaba ya casi que en el punto de su carrera. Él pudo consolidarse ahí. ¿Cuál fue el problema? Que se quiso ir al extranjero, Cremas no quiso, y Cremas castiga cuando vos haces lo que no tenés que hacer. Si no, miras antes. Vamos, entonces, así es Comunicaciones, y no se pudo consolidar en el equipo Crema. Hoy tiene una oportunidad con Misco, y si Misco es el elegido, si Misco es el que lo quiere, que se consolide en Misco. Para mí no hay ningún problema. Y de Misco pueden surgir opciones para el extranjero. Si nadie veía a José Franco afuera ahorita jugando en la expansión MX y salió, entonces las ofertas salen. Ya se atrevió. Las ofertas salen porque se tiene que atrever, ¿no? No sé qué más podamos añadir. Vamos a leer un poquito de comentarios. Dice aquí la gente, dice una pregunta para los tres: ¿a qué horas, a qué equipos bajarán a la primera y qué equipos subirán a la mayor? Menos amistosos, dice. ¿A quiénes ves vos bajando? ¿A quiénes ves vos subiendo? Pues ya está, Zacapa está, ¿no? Coatepeque es el que Coatepeque, está Coatepeque, perdón. Es Zacapa. Zacapa. Sí. Sí, yo creo que Zacapa. Vamos. Lo vimos, estuvo. Bueno. Puede ser Shell o puede ser Zacapa. Pero híjole, no. Lo veo Zacapa. Lo veo a Zacapa un poquito por encima de descender, pues, ¿verdad? A Coatepeque ya está y creo que sí, Zacapa, porque es el que más fotos la tiene. Pero es que a Marini también le está llevando para abajo. Sí. Y Zacapa en dos buenos resultados que consiga, ya pasa, Shela. Exacto. Esa es la cosa. Entonces, es que lo vimos, el partido no tiene nada. Sí, no tienen nada. Absolutamente nada. No, Shela tampoco, pero ni siquiera intentó más. O sea, yo lo vi más. Sí, el ascenso yo creo que va a ser Pinula y Marquense. Marquense. Para mí. Pinula y Marquense. Está bien, esos dos. Yo creo que son los dos que suben. Creo que son los dos, son los más sólidos tal vez en Liga Mayor en los últimos años. Creo que para mí son los que suben. Así de simple, no hay competencia en esa posición. Y llevar arquero solo para hacer competencia no sirve porque no hay nadie que destaque. Exacto, exacto. Eso sí es cierto, ¿eh? Dice, para mí no hay equipos grandes, hay que llamar jugadores, sino que también hay que llamar a jugadores de diferentes equipos. Sí, eso estoy de acuerdo. Tampoco se trata de que solo porque esté en otro equipo se convoque y porque sí, porque hizo un golito. Tampoco, pero por supuesto, a ver, tiene un plus figurar en un equipo grande o estar en un equipo grande porque requiere una presión enorme. Pero también los jugadores que estén haciendo cosas muy buenas dentro de los equipos pequeños o dentro de los equipos departamentales, pues merecen un llamado. Eso es evidente, ¿no? Así es. Saludos todos a Arena Matul. Todos merecen un llamado. Por eso están peleando en la Liga Nacional. Y si así viera uno de primera división, Luis Fernando Tena merece el llamado porque pues él puede llamar a quien quiera, ¿verdad? No importa en el equipo que esté, mira, está demostrando capacidad para jugar fútbol y que le va a servir a él, puede llamar a quien sea. Si así juega en Coatepeque en este momento. Sí. Así es sencillo. Totalmente. Pregunta Kevin Gustavo: ¿qué alineación tenés para la selección mañana, profesora? No sé. Que me ayuden, que me ayuden. Cabal dice:
Si ganan el torneo, les apuesto que Neto Orán le pone a Moscoso el nombre del estadio. Cabal. Eso es evidente, ¿no? Disciplina más que motivación. Sí, totalmente, dice. ¿Qué hablas de José Ramos? Me cae bien. Más mejor que a mi Fabri, pero todos, de todos modos te quiero a Fabricio. Sí, por supuesto. Yo sé que puedes querer más a José Ramos, pero si me querrás a mí, yo estoy feliz. Bueno, yo me replantearía mi vida si eso es verdad. La onda, vos. Dice, Jerez pero es de bueno. Mis favoritos, pero ya eso de volverse entrenador de porteros, ya no. Al menos yo esperaba que volviera al menos a Municipal. Estoy de acuerdo, yo creo que Jerez y ya ahorita argumentos no tiene mucha para ser. Pero está jugando en la ¿qué tercera división de Estados Unidos? De Estados Unidos y lo está haciendo. No juega mucho, vos. Pero yo vi una entrevista que le están haciendo y él dice que no piensa en el retiro todavía. Él no piensa, sabe que está cerca su retiro, pero él no piensa en retirarse todavía. Y pueden ver la entrevista que le hicieron. Sí, a ver qué tal. Yo sí no lo veo ya como material. Tercera división ya. No, pero él está en activo, o sea, él está jugando. Exacto. Uh-huh. Posibilidades. Saludos a Freddy Sasso. Dice: Cochera nos dio la bomba de que Moscoso iba para la MLS o Europa. Pero Cochera. Bueno, cualquiera se equivoca, mis amigos. Cualquiera se equivoca. Dice, según yo, la camisola de Shela era colorada, pero se ve mucho más roja. ¿O son las luces? No, roja. Sí, es bien roja. Sí, es bien roja. Dice, Jerez solo llega por experiencia. Dice, Moscoso es egresado universitario. Es alguien muy inteligente y sigue demostrando en la cancha que es efectivo. Es un jugador con fortaleza mental. Mejor que Pérez y Navarro mil veces. De acuerdo, pero la fortaleza mental creo que la tiene que demostrar. Mira, espero que lo que pasó en Malacateco sea un punto de inflexión. ¿En qué se graduó en la universidad aventando chamaquitos? ¿Eso, hay una carrera así? O sea, que tiene que ver que tenga una educación o no. Eso sí es cierto. Si eres una mierda de persona, es una mierda de persona. Perdóname, pero es así. O sea, ahora, Moscoso no creo que sea una. A lo mejor no tengo persona, educación. O sea, mentira, yo no tengo educación universitaria o algo. Cualquier persona, pero no significa que sea mala persona o buena persona. Creo que este título universitario no tiene nada que ver. Sí, estoy de acuerdo con Eric que el título universitario no tiene nada que ver. Vamos. Ahora, que Moscoso es mala persona, tampoco, No, no, estamos diciendo que es mala persona. Pero bueno, también los comportamientos, ciertos comportamientos que estamos viendo en la cancha, te hacen, yo creo que a Profe Tena lo hacen dudar de qué tan buen. Y recuerda que en un tiempo él exigía ser titular. Sí, se hablaba, se merodeaba por ahí. Entonces, son jugadores que yo siento que, en lo personal, a mí no me gustó eso. Se los digo de todo corazón. No sé quién le tiene que pedir perdón en el vestuario. Pero ojalá de alguna u otra forma que él encuentre pues una mejor posición, que le vaya bien en su carrera, ¿no? Pues sí, totalmente aquí. Saludos. Bueno, papá, ¿qué tal tuvo que irse? Porque surgió una cosa. Dice, fortaleza mental en repartir putas. Ah, bueno, para que veas, para que vea Fabricio. Gabriel Padilla dice, Roberto Hernández suena para dirigir Mazatlán o al Municipal de Guatemala, saludos. Ay, yo siempre he dicho que para mí mi sueño frustrado es que Roberto Hernández llegue a los rojos. Te soy honesto, Eder, yo creo que sí. Que si Roberto Hernández llega a los rojos. No, yo ya llegué, yo ya estoy acá. Bueno, Roberto también estuvo acá, ¿eh? Sí, exacto. Estuvo aquí. Yo creo que si Roberto Hernández llega a los rojos, Municipal vuelve a la senda del triunfo. Sería bonito. Ya yo, obviamente, que ya no apoyar a un paisano, pero él es un muy buen entrenador. Mira, Diego Valdés, el que está en el América, lo tuvo. Eric Aguirre lo tuvo. A Malagón lo tuvo. ¿Me estás diciendo? Exacto. ¿Me estás el calibre de personas que tuvo en Morelia? Sí. Es un gran entrenador. Mano, yo ¿cuánto tiempo le tardó para ser campeón a Malacateco? Una temporada. ¿Y cómo campeón jugaba ese equipo? Jugaba muy bien, que es que quiero de verdad. Él mismo decía, ¿no? Y mira, a Rotondi. ¿Qué es Rotondi? Exacto. Bueno. Y es lo que te digo. ¿Y sabes qué? Lo mejor vos, que Roberto Hernández hizo debutar un montón de patojos en la cantera de Malacateco. Que la cantera de Malacateco, que ser bien honestos, no es semillero. ¿Qué haría con la cantera municipal, que es la más grande de Guatemala? Es que yo creo que sí, mira, yo te lo digo sinceramente. Y llevo varios días, hemos ido a varios partidos y yo lo veo también en las calles. La gente ama el fútbol, hay talento, pero mira. No sé qué es un tema de corrupción, no sé, pero si tú te pones a buscar talento, como lo hizo Roberto Hernández, que además tenía una cantera de Malacateco, lo hizo para ser campeón. Imagínate, ¿qué es lo que no puede ser? Y aquí con los rojos, mano, el equipo más semillero. Mira, yo te lo digo, con cualquiera. ¿Con cualquiera? Con Coatepeque, con Comunicaciones, con los rojos, con Siquinalá, con lo que tú quieras. Talento hay. Exacto. Tienes que tener paciencia, ser profesional, apostar, jugártela. Muy poca gente aplica eso en la vida. Hoy lo que tú quieres son resultados, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la gente? Ser campeón en 4 meses, si no, afuera. Exacto. Es complicado, bro. Es complicado, pero te digo, si pudo hacerlo como Malacateco, que lo que es presupuesto es menor. Claro.
con el equipo de Municipal, que junto con Antigua y Cremas son los que mejor presupuesto tienen, yo creo que haría las cosas de mucho. Antigua lo está haciendo muy bien, ¿ves? Es un proyecto serio. Sí. Sí, a uno que otro petardo traen, pero no, no están es marcado. Es el proyecto más serio de Guatemala ahorita. Pero sí, ¿sabes qué es lo que pasa también? Que dígame, Antigua, recordá que está fuertemente vinculado con Gerardo Páez. No importa, a mí no me importa pues eso. Lo que importa es que en la cancha la gente esté contenta. Bueno, lo que te ¿ves? Digo. O sea, y Gerardo Páez, date cuenta que el cuate ciertamente con selección lo está haciendo bien. Obviamente con un equipo donde está fuertemente involucrado también. Mira, yo soy extranjero, pero yo aquí. A mí me frustra ver que hay un amor por el fútbol, y, o sea, ¿me entiendes? Sí. Pero mucha gente, es que no podemos ir al estadio por esto. Y digo, ¿cuánta gente mejor dice, ah, mejor me voy a ver el básquetbol? Ah, exacto. Mejor me voy con mi novia. Ah, mejor me voy aquí. Y el fútbol pasa segundo o tercer término. O sea, sí, yo digo, es una mina de oro el fútbol. Y imagínate, y todavía hay gente que va y los estadios son templos. O sea, es lo que digo yo. Invertirle, mano. Es toda. Mira vos, yo te lo he dicho, Eder, y creo que lo, te lo he dicho. ¿Quieres que te diga, yo te diga algo? Fuimos al partido de Xalajú con Municipal. Uh-huh. Okay. Terminamos el partido, fuimos. ¿Sí? Yo me quedé impresionado. Resaltar que en el área donde estábamos había más rojos que de Xela. No, o sea, pero mira, yo fui al partido y eso creo que es un secreto. Hoy se los comenté. Yo se los voy a ser muy sinceros, hermanos. A mí me impresionó. O sea, yo ya vi un partido de Xela contra el Águila en Washington. Y la gente no dejaba de cantar. Xela, Xela. O sea, ya hasta me sabía las porras y todo. Y digo, wow, o sea. Vi el partido, vimos el partido con Papá Quetzal, todos tuvimos. A mí en lo personal, la energía, todo lo que vi, a mí me sorprendió. Yo me quedé así en shock, ¿dónde mierda estoy? Porque fue mucho, bro. O sea, como bombas, bengalas, apoyando, gritando. Llena la esa. No, bro, es una de las experiencias más bonitas y a mí no, yo no pude dormir después. Yo, fue mucha energía, bro, es bonito. Todo el tiempo estuvimos parados y yo como extranjero me quedé sorprendido. Sí. Te lo juro, creo que es de las mejores experiencias. Mira, tanto que me compré esta playera, bro, y la tengo y yo, o sea, la última playera que yo me compré con mi propio dinero fue hace como, ¿qué será? 6 años, la de México. Porque yo quise comprarla. Exacto. Yo quiero comprarla antigua, pero más como regalo. Exacto. Pero esta es como que siento una sensación rara, ¿ves? O sea, el fútbol de aquí, no sé, bro, te lo juro, a mí me sorprendió. No sé, tú también sí, te sorprendió, sí, ¿no? No, yo. Es un secreto, pero se los digo. Yo estoy enamorado de mi fútbol. Se los cuento, yo me dormí hasta las 4 de la mañana porque dije, ¿dónde? ¿Qué estoy viviendo, bro? No me lo creo. Sí, no, mira. No me lo creo. Yo estoy enamorado de mi fútbol. Yo estoy enamorado de mi fútbol. Por eso a mí me molesta. Que la gente vea cualquier liga pitera donde sale un guatemalteco y ya es mejor que la guatemalteca. Para mí me parece una ofensa. Por ejemplo, la Liga de Georgia. No sé, ¿qué partido de la Liga de Georgia? Atlanta, Georgia, ¿no? Atlanta, Georgia. O sea, Atlanta. Lo que te imagínate. Oh, okay. Eso es lo que me refiero. Mira vos, digo yo, claro. Chicas, si supieran. Esa gente que dice eso no ha ido ni un mentado partido. No ha ido a ver cómo se vive la intensidad. Por ejemplo, mira, cosas que no se ven en el partido. Y lo vimos porque lo teníamos enfrente. Claro, la batalla que tenía el zurdito con el caballo ahí de cada rato haciéndose faltas. Sí. El partidazo que se aventó Galindo corriendo, muchacho, que todos dicen que es lento, ese tipo es rapidísimo, muchacho. Lo que pasa es que 60 minutos logra la batalla. Eso es lo que también yo creo que, mira, yo también, yo soy víctima de esto. A veces también uno no checa a veces los partidos. Pero viéndolo de en carne y hueso, creo que así la gente no te puede vender humo. Y sí, hay jugadores que tienen un gran nivel. Tú lo acabas de mencionar. Y mira, es que esto... A mí sí me frustra porque... Esto es una mina de oro, bro. ¿Me entiendes? Es como un producto en bruto. Es como descubrir petróleo, pero no tenemos las máquinas, no tenemos la infraestructura para convertirlo en gasolina. Pero es impresionante. Yo me quedo sin palabras, la verdad. Grande, lo que vimos en Xalajú. Grande de Riño. ¿Ya tenés clip ahora para subir a tu canal? No. Es que bueno, este, cuando se trata de fútbol guatemalteco, lo estamos hablando, te lo estoy contando. Sí, estoy no, conmigo. Es que, sí, o sea, no. ¿Me tienes para que no digan? ¿Estoy tratando de quedar bien con la gente? No, ¿verdad? No. No, mire, mucha Eder. Tú mismo dijiste, wow, bro, te tomaste fotos, sí, video. Sí. No, yo quiero decirles algo de Eder, mucha. Eder anda enamorado de Guatemala. Y no se queda nada más porque no se ha enamorado de una guatemalteca. Bueno, porque una guatemalteca no se ha enamorado de él. De verdad. Pero Eder se quiere quedar en Guatemala, mucha. Eder se quiere quedar en Guatemala. No, digo, mira, yo no, hablando ya así en serio, son muchas emociones y yo no me he sentado a tratar de describirlas. Es porque tienes que venir acá para sentirla. Voy a contar una vivencia. El tío de Paisinho Deportes me dice, ¿vas a ir a Guatemala? Dice, te va a gustar. Digo, pero dime algo. Dice, no, tienes que estar allá para vivirlo. Y así fue. O sea,
A veces, no es que no tuviera yo grandes expectativas, sino era un tema de salud. Sí. Tú lo sabes. Exacto. Pero estando acá te das cuenta de muchas cosas y este país es increíble, la verdad. Yo no tengo la gente como nos ha tratado. Yo repito, yo no quiero quedar bien, tú me conoces, soy el tipo más honesto. Exacto. Y lo que veo lo digo, igual a la gente. Pero es increíble este país. Hay cosas que a mí me han dejado impresionado. De una manera muy bonita, no mala. O sea, no todo es perfecto, claro, pero yo me quedo con lo bueno. Me quedo con lo bueno, la sí, verdad. La verdad, se los digo. Y creo que mucha gente de Guatemala lo sabe. Mucha gente que está en Estados Unidos. Es lo que dice Silvio. Eder, no sabes cuánto Chapín ha sufrido la corrupción que no ha dejado crecer al fútbol como debería. Es que exacto. Sí. El guatemalteco sí. lo ve y sabe que tenemos... Sí, por eso es que somos tan locos, porque sabemos. Claro. Y tenemos la fe que un día lleguemos al Mundial y tal vez otros nos vean y tal vez los equipos guatemaltecos nunca se esmeren tanto, pero sí otros en sí, hacerlos claro, crecer. Claro. ¿Sabes? Entonces es una cosa linda. Saludos a Marco Hernández, dice, hola Fabricio Eder. Tacas, dice. Saludos. Con razón Rubín y Herrera se quedaron totalmente. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que... no sé, no, no, yo no trato de buscar las palabras, pero no me salen porque tengo que sentarme a reflexionar y sentir todo eso y créeme lo que es hermoso, la verdad. Dice Joel Martínez, es una novia guatemalteca, pero es la verdad, dice. Dice, saludos a Edirne, que fueron a Shell a ver el juego. En vivo es una experiencia que no se puede contar, tenés que vivirlo. Te lo digo, a pesar del resultado en Shell, hay ese lindo ambiente, totalmente. Todo, desde que estábamos afuera, comimos, sí, la gente, la comida, entramos. Es lindo. Mario Camposeco, lindo. De mis mejores experiencias, tío, en estadios. Había más rojos ahí. ¿Qué, sí, ¿qué otra cosa? Había, eso también es de decirlo, muchacho. Fue el destino, fue Dios, no sé. Todo sí, no fue. Sé. Miren, para resaltarlo, la cantidad de infiltrados de municipales, increíble, en cada partido. Había 60, en esa parte había 60% de todos rojos. 60% 20 o 30, yo era uno de los de Shell. Ajá. Pero te juro que en el primer gol como que todos lo celebraron y luego, así, luego vieron que... Ajá, y luego todos vieron que sí. Luego todos vieron que sí eran rojos. Y entonces, bueno, sí. Y bueno, el segundo gol, ¡ah! Se soltaron, bro. Simón, sí. No, fue lindo. Dice, corrupción relacionada con comunicaciones. Dice, Nando Futbolero, que acaba de ganar 5 horas, mi hermano. Gracias. Dios le bendiga, gracias. Grande, mi hermano. Gracias, fuerte abrazo, gracias, bendiciones. Gracias. Bendiciones, Nando, que Dios te lo multiplique. Y vamos con el último tema de Driño, para que no se nos haga largo el directo. Hay más temas, ¿no? Hay el último tema, y es que Guatemala Futsal se prepara rumbo al Mundial. Ya está definida la convocatoria, Eder, para afrontar el Mundial Futsal. Una selección guatemalteca que, para desgracia, no se fogueó más de 5 veces en 3 años. Una noticia bastante triste, si hablamos de fogueos. Cuanto a liga, tuvo mucha actividad. Hay que recordar que Guatemala tiene una liga profesional de fútbol sala, de las mejores de la región, por no decir la mejor de la región. Eso es así de sencillo. No todas las federaciones tienen liga profesional de fútbol sala. Guatemala es una de las que sí tiene. Y pese a todo ello, a mí me preocupa el tema de que no se haya fogueado, pero seguimos siendo favoritos, obviamente, para clasificar. El grupo lo conforma la selección de República Dominicana, la selección de Estados Unidos y la selección también de Guatemala y Trinidad y Tobago. Uf. Grupo interesante. Trinidad y Tobago ya le complicó las cosas una vez en el premundial futsal a Guatemala. Se ganó el partido con marcador de 3-0. Pero bueno, al principio se pensaba que el marcador iba a ser un poquito más agrandado, ¿no? Claro. El tema República Dominicana, están naturalizando bastante jugador de la Liga Española. Wow, sí. Que hay que tener cuidado porque estamos hablando que España es potencia dentro del fútbol sala. Claro. Pero... algunos otros son de la cuarta, tercera división de España, pero sigue siendo una muy buena liga. Ahí sí, en fútbol sala, te digo, no creo que sea mejor que la guatemalteca, porque creo que la liga mayor de Guatemala en fútbol sala sí es muy buena. Creo que le ha mermado no tener competencias internacionales, porque en CONCACAF no existe la CONCACAF Champions como tal, solo lo existió en una edición, y adivinen quién la ganó, un equipo guatemalteco, ¿no? Entonces, solo existió una edición de la CONCACAF Champions de fútbol sala, la ganó un equipo chapín. Para mí, la mejor liga de fútbol sala, la guatemalteca, así de sencillo. Al menos en CONCACAF, no me van a malinterpretar. Entonces, yo creo que los jugadores guatemaltecos están muy bien preparados en cuanto a esquemas, en cuanto a jugadores que trae. Pero lo cierto es que sí, cada vez cuesta ver a más guatemaltecos afuera. Falta ver a un guatemalteco jugando en la liga brasileña, que no hemos visto en ocasiones anteriores, jugando alguno en España. Ya no se está viendo eso, y eso ciertamente perjudica, y a eso añadirle también que muy pocos fogueos.
los últimos que tuvimos este mismo año 2024 ante la selección de Uruguay, donde los partidos los perdimos 2-1 y 4-2. Tampoco malos resultados. Los resultados bastante buenos para una selección que antes de eso solo se había fogueado una vez en 3 años. Sí, ¿no? Ustedes son potencia ahí. Creo que tampoco hubo un campeonato de Copa Centroamericana, creo que ustedes ni participaron. Ajá. Glucosoral, creo que es el equipo ese, ¿no? Exacto, Glucosoral. El equipo que es de los más fuertes de aquí. Exacto, ¿no? Glucosoral es de los más grandes. Exacto. El único que sé de fútbol sala, yo no soy tan permeado del tema y lo único que sé, tío. Exacto. Sincero, no estoy tan permeado. Ahora, entre las buenas noticias es que vuelve el Zancudo como técnico. Ah, bueno. Que es, estamos hablando de una institución como técnico. Fue el que básicamente nos clasificó a todos los mundiales. Excepto al último, donde ya fue otro entrenador que. Y otra cosa, ¿no? Gerardo Páez aquí es el manda más. Sí, ¿no? Que me sorprende que haya dejado muy. No sé quién está encargado ahorita de la futsala, pero me sorprende que Gerardo Páez, teniendo las capacidades de él le gusta cosas, el futsal, exacto, ¿no? Me sorprende que haya dejado tan a la deriva la selección guatemalteca de fútbol sala, siendo, y ojito aquí, es cierto que la sub-20 le ha dado mucha prioridad, pero. La sub-20 te ha dado resultados, pero aquí sí me disculpan, muchachos. La sub-20 es una nada a la par de la selección de fútbol sala. Así de sencillo, la selección de fútbol sala ha ganado Copa Oro, ha ganado Conca Champions, ha ganado. Pero ha clasificado a mundiales. Tú sabes que a la gente le gusta más el mundial. Y la palabra mundial al guatemalteco le mueve loco, y más si es la sub-20 o la sub-17. Sí, aunque también hay que decirlo, el fútbol sala ya albergó un mundial en Guatemala. Sí, o sea, te digo, sí. O sea, realmente el fútbol sala para Guatemala, es que vos no has visto. No, yo o sea, sé. Es que yo sé que ustedes son superpotencia, yo sé. Y no superpotencia, hermano. Vos no has visto el domo polideportivo. Okay, lo has visto lleno, hermano. Se llenan los partidos de fútbol sala. Ahorita que la copa esa que. Saludos, Frank. Saludos. Saludos a Frank ahí. Saludos. Bendiciones. Estamos aquí en vivo. En vivo. Indirecto. Estamos en directo, mi hermano. Saludos. Pues sí, pues sí. Y la Copa esa centroamericana que le ganó un equipo nicaragüense, mucha gente andaba diciendo, sacando pecho, y pero no jugó Glucosoral. Y ahí sabía que pues ustedes eran los meros, meros macizos. Sí. Yes, baby. Los macizones. Yes, baby. No, y lo que te digo de que la gente va a ver a la selección de fútbol sala. O sea, no es solo de que seamos buenos. Yo sé, bro, yo sé que aquí es. De Guiño Deportes se desvíe por el fútbol sala. De Guiño es fanático. De hecho, vio tu playera, se la quiso robar de fútbol sala. Sí, de Guiño es loco, señores. De Guiño es loco. No le presentan a sus hermanas ni a sus primas, por favor. Ok, perdón. A eso añadirle, yo por ejemplo tengo mi podcast Footbox. Van a escucharlo. Footbox Guatemala. En Footbox con V salgo con Eric Acevedo. Para los que sepan de fútbol sala, es de los mayores ídolos. 4-3 mundiales creo que jugó Eric Acevedo. Máximo goleador de la selección guatemalteca. Estamos hablando de que aquí se vive y sabes quién es Eric Acevedo, sabes dónde jugó, sabes su trayectoria. Eso ciertamente te. Aquí en fútbol sala se vive muchísimo. Y ahora, te voy a decir algo también, hablando justamente del fútbol sala. Grupo complicado. República Dominicana es una selección que te digo se está armando bien. Trinidad y Tobago nos complicó las cosas, pero se logró ganar. Y Estados Unidos, que fue la última que nos eliminó en las semifinales. En penales perdimos, también hay que resaltar, ¿no? O sea, perdimos en penales. Yo siento que Guatemala ha descuidado un poquito lo que es fútbol sala, porque si no hubiese descuidado lo que es fútbol sala, estaríamos hablando que yo te digo, pasamos al mundial. Yo pienso que hoy pasamos al mundial también, pero sufriendo. Veremos qué tal. No sé qué opinas vos, porque yo creo que esta selección de fútbol sala tiene muchas cosas positivas. Convocaron a Cocherra, dicen por ahí. Mala onda, es que importero que es gordito. Pero a él lo comparaban con José Ra desde tiempos inmemorables, mis amigos, ya no es culpa mía. No, convocaron a varios jugadores, al portero gordito, que de hecho fue el héroe del mundial, pasado, que atajó 3 penales. Sí, sí, sí. Entonces, esta selección de fútbol sala tiene bastantes jugadores interesantes. De hecho, el número 11, que ahorita se me fue el nombre del chavo aquí que quiero poner. Juan Rodas, ¿no? ¿No? Juan Rodas. Solo, yo sí quiero recordarles a todos, muchachos, a todos los que están con nosotros, y quiero agradecerles Alan Aguilar, a todas las personas que están con nosotros siempre. Nos están viendo por todas las redes sociales, pero sí les quiero recordar que este año hay mucho fútbol. Demasiado. Que no se vayan a desprender, porque así como juega mañana la selección femenina, juega la sub-20, también juega de la selección futsal, a lo que están hablando ahorita. El otro mes ya juega selección nacional, juega partidos amistosos con universidades, juega con Nicaragua. En junio juega eliminatorias mundialistas, partidos con grandes selecciones. Sub-20. Y aquí no paramos, el mundialito sub-20 en Turquía. No. El premundial sub-20.
Padre todo. Bendito, muchachos. Hay mucho fútbol, señores. Y yo sí les quiero recordar que también, y ¿saben por qué vamos a estar nosotros ahí? Porque estamos patrocinados por las mejores marcas que existen en este momento en Estados Unidos y en Guatemala. Papá, ¿cuál es el único que puede hacer la teletransportación? Dice, pero ¿sabes cómo conseguir la teletransportación? Siguiendo a nuestros patrocinadores. Sí, miren. De primero, yo sí les quiero recomendar muchísimo a mi querido Nelson Rosales, Fabricio. ¿Sabes que él fue el primero que confió en nosotros? Y quiero que, por favor, muchachos que están ahí, vayan a visitarlo a su página, Publiventos Gualuz. ¿Qué hace Nelson Rosales? Te lo digo, vos que estás en Nueva York. Cuénteme, New York, sí. Puedes ocuparlo. Mira, okay. Está la orden con spot publicitario en audio y video. Sí. Aquel hace creaciones de logos 2D y 3D, muy bonitos, por cierto. Claro. Diseños de mantas publicitarias y próximamente con disco móvil en Nueva York y en Guatemala. Wow. Fíjate vos, ¿dónde lo encuentran? En Instagram, @publiventos_gualuz_gt. En Facebook, @producciones_gualuz disco móvil. Y en TikTok, publiventos_gualuz_gt2023. Por favor, mucha, de verdad, vayan a seguirlo, creo que es una persona bien humilde, bien trabajadora. Miren, cuando me dijo los procesos que cobraba Fabricio, qué barato, mano. Sí. Cobra muy barato y trabaja muy bien. Y además es chapín, mucha. Hay que apoyar al talento chapín. Y miren, si está lidiando con dolores inflamatorios, no está solo. En Sentirse Bien 360 estamos aquí para ofrecerte soluciones que realmente funcionan. Nuestro enfoque en la nutrición y la salud te ayudará a encontrar alivio y recuperar tu bienestar. Desde consejos prácticos hasta programas personalizados, te guiaremos en cada paso del camino hacia una vida libre de dolor. Únete a nuestra comunidad hoy mismo y descubre la alegría de vivir sin limitaciones. ¿Dónde la encuentran? En Sentirse Bien 360 en Facebook y en el teléfono que aparece en pantalla, mi querido amigo Neri Ruano. Miren, muchachos, aquel me hizo el favor de mandarme dos frascos de factor 4 y la verdad me está funcionando muy bien. Me está funcionando muy bien el factor 4, no es mentira. Yo hace 15 días estaba con unos grandes dolores de articulaciones y musculares y yo estoy empezando a sentir el alivio. De verdad, muchachos, búsquenlo, no se van a arrepentir. Saludos, grande papá Quetzal, él sabe de negocio totalmente. Y quiero agradecer también a Warrior DDS que está patrocinando este directo. Vayan a escuchar su música ya en Spotify, Warrior DDS, Warrior DDS para los compas. Escúchenlo, hace música cristiana, les va a gustar muchísimo. Si quieren alabar a Dios por escuchar buena música, música urbana, escuchen ya Warrior DDS. Síganlo en sus redes sociales. Aparece así en Facebook, Instagram, YouTube y también en Spotify. Síganlo para más información. Y bueno, dejen su like, mis hermanos, para llegar a los 100 likes que ya vamos a acabar el tema. Papa, Futsala, Grupo Trinidad y Tobago, Estados Unidos y República Dominicana. ¿Es Guatemala favorita para clasificarse a la Copa del Mundo? Definitivamente Guatemala es la favorita. Es una mejor selección de CONCACAF, o sea, no hay duda de eso. Es una selección que nos ha demostrado que Futsala es potencia. Claro, es claro. Potencia CONCACAF. Los jugadores, venga quien venga, le ponen ganas. Fíjate, Eder, nosotros con Fabricio hemos tenido la oportunidad de ir a ver los partidos de selección aquí en el Domo, que es un lugar hermoso, de primer nivel para ir a disfrutar fútbol sala. Y la calidad que demuestran los jugadores de fútbol sala es increíble. La verdad es que sin algo podemos confiar plenamente siempre en fútbol en Guatemala, es en la selección fútbol sala. Y yo creo que definitivamente se van a llevar el grupo. Estados Unidos no está muy grande en lo que es cuestión de futsal. República Dominicana sí tiene un poquito mejor, lo han sabido distribuir, sí, un poquito mejor. Pero creo que aún así Guatemala creo que se va a llevar ese grupo. Sí, yo creo que se lo va a llevar, va a sufrir, pero nos la llevamos y creo que es vital quedar primer lugar para enfrentarnos ante un segundo lugar para la clasificatoria, para el mata-mata. Exacto. Para los cuartos de final que dan el partido definitivo a la clasificación. Aún me recuerdo de esa clasificatoria agónica ante la selección de El Salvador. Sí. Donde con gol de último minuto fue que sí, pues, se lograron ahí ciertas cosas. Dieguiño Deportes comentó ahí que Eric Acevedo, leyenda del fútbol sala, porque veas que sepa, ¿sabes? Eric Acevedo, compañero de Fabricio. Compañero de trabajo, Fabricio Fútbol. Creo que Dieguiño sabe. Exacto. Sí, sigan Fútbol, mis amigos. Pinche, si les interesa todo el tema de fútbol guatemalteco, vayan a seguirlo a sus redes sociales. Fútbol Guatemala, nuestro podcast ahí junto con Eric Acevedo, hablamos de todo el fútbol guatemalteco. Si ustedes creen que yo soy una persona parcial, una persona que le llaman los colores, escuchen Fútbol, mucha. Ay, Dios, hombre. Y aquí en el canal, porque soy un poquito más libre de aventar la maíz. Estás en tu hábitat natural aquí. Exacto, pero en Fútbol, mucha, yo parezco, po, chica, pipiris nice. Estás con los patojos del fútbol sala, con los patojos del fútbol sala. La parodia a Juan Rodas, dice.
No, no, ¿cómo habla? A ver, ¿cómo habla? Arturo, Bushi, amigo, Bushi, es un gusto saludarlo. Saludos, Bushi, saludos. Perdón, que... Juanro, quise hablar. Luego. Vas a hacer mi parodia, hermano. Voy a hacer el tío de Pai que la grabe y te la muestro para que veas la, okay, la parodia que le hacemos. No, pues volviendo, solo volviendo. Ahí tengo una gorra de NFL, a lo mejor también ahí me sirve, pero ahí después la saco y hacemos una parodia con todo gusto. Pero conéctense, que dejen su like. Que dejen su like y se suscriban. Sí, que no sean y garras, con gusto hacemos las parodias que ustedes quieran. Adelante. Exacto, es que no sean garras, mucha. Pero no bueno, miedo al éxito, tíos. No hay que tener miedo al éxito, pero sí hay que tenerle miedo cuando yo digo bueno. Que significa que... Oh, finito. Sí, voy a cerrar, un tema. ¿Puedo? Claro. El líder. Claro. Vamos, a ver, quiero que la gente se prenda, que la gente comente el tema de Kobe Foster. ¿Qué onda? ¿Podemos? ¿Podemos o no? ¿Podemos cerrar? Ya se tomaron fotos con Kobe, ya todos lo quieren en la selección. Bueno, y todo esto, Shurky. Vamos. Yo no sé qué están diciendo, que yo le cobro a la gente. Yo no le cobro a la gente. ¡Oh, grande! ¡No! Es que ¿para qué se alude, papa? ¿Para qué se alude? Yo quiero preguntar eso. No, bueno, grande. A ver. Que se moche la gente, mochense. Quiero decir algo, Juan Rodas. Te lo digo en público porque yo si puedo decir tu nombre, yo tengo filtros, mi hermano. Así soy. Bueno, mi estimado Juan Rodas, quiero preguntarte, cuando hice el video de los scouters corruptos, quiero preguntarte, ¿por qué te aludiste? No dije tu nombre. Y te lo pones a decir en un directo tuyo, en Contacto Deportivo con Gustavo Velázquez, pues más parece que le estabas dando difusión a mi video, mi hermano. O sea, ¿saben? Yo siempre lo he dicho. Si alguien quiere quedar bien con la afición, lo peor que puedes hacer es decir, yo no soy. Porque te vas a quedar más evidente, porque nadie estaba diciendo tu nombre, hermano. Ni siquiera sabes si eras vos. Yo tengo los audios, te los puedo enseñar cuando querrás. El nombre que me dicen está clarito. Y si vos pensás que sos vos, cuidado. Al que le quede el guante, que se lo plante, dice el dicho. Pero yo soy más de la opinión que si no te queda el guante, pues compartí el video, pues apoyá. Porque si vos sos un scouter fiel, un scouter limpio, un scouter honrado, pues no te va a gustar que hayan scouters corruptos. Pero, en mi opinión personal, si no sos un scouter honrado, ahí sí pienso que habría una razón para dudarte. Pero yo... creo que vos sos un scouter honrado. Ahora, dejando ese tema de lado, Juan Rodas se tomó una foto con Kobe Hernández Foster. Y esto levantó las expectativas porque todos sabemos que Juan Rodas está muy allegado a Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. Él ayudó muchísimo con el proceso de Méndez Line para que llegara a la selección. Principalmente con el tema de traducción, tema de papeles y demás cosas. No es que fuese el que descubriese a Méndez Line, porque ese fue Scout Search. Recordamos bien esa página. Como tampoco fue el que descubrieron Herrera ni nada de eso, pero ayudó mucho con el tema. ¿No fue Cocherra, no? No, tampoco. No fue Cocherra. ¿No? No. Fue el Perry. ¿El Perry? Oh, sí, el Perry. Sí, sí. Pinche Perry. Ajá. Pero bueno, es una persona que está muy allegada a la a federación con el tema de acercar a los jugadores. Y el simple hecho que se tome esta foto, creo que da un indicio que por ahí tal vez lo va a tratar de incentivarlo a que llegue a selección nacional. No sé qué opinas vos, Eder. Ese Juan Rodas es el de paz. ¿Ya ves? Te digo. Luego le mando la imitación. Perdón, es que me perdí. ¿Qué me habías dicho, tío? ¿Que Kobe Foster qué? Sí, ¿qué pensás de que se haya tomado una foto? Ah, con a ver, yo creo que es un jugador necesario. No me gustan las formas. No me gusta el tema de que un día sí o no. Porque él estaba. Había páginas del fútbol catracho que son top, o sea, que buscan jugadores, que hablan de jugadores, que pasan información seria, que ni el diario 10 tiene, y habían dicho que él había platicado con él, y que les había dicho que sí. Dos semanas después, pues sí sale que él está convocado, y ahí dice Kobe Foster. Recuerdo, sí, le hacen una selección de Honduras. Invitación formal, ese güey dice que no puede ir, pero le estaba merodeando, ¿ves? O sea... Mira, creo que aquí sale a colación el tema de Aaron Herrera, porque Aaron Herrera dijo, yo no estoy interesado. De una vez dijo, miren, yo no me quiero enfocar en mi club, Guatemala no me interesa ahorita y ya. Y le dijeron, pero en un futuro, dice, no sé, yo estoy enfocado en mi club. Fue directo, papá, que sabe. Exacto. No anduvo jugando a los gatos y a los gatos. No anduvo en Columpio, ¿no? ¿Va? Pero Rubín, anduvo por las ramas. Rubín viajó, hizo que vino aquí con Amarín, ¿no? ¿Te acuerdas que viajó? Sí, sí, sí. Hizo como un entrenamiento, un microciclo. Pero por lo menos ves, pero este muchacho, un día así con Honduras, que es más catacho que la baleada, y después que no, que yo no voy. O sea,
¿Me entienden? Son más formas. No, en serio, que es que yo, que con Honduras y Scout Search, y que los chapines no lo van a agarrar. Y ahora ya va con Guatemala, ahora se saca fotos con Guatemala y dices, ah, ya que no estás en Europa, ya que... Para mí no vale la pena. Porque está viendo también, es que mira, los jugadores también están viendo que un proceso, la diferencia del proceso que tiene Guatemala, conforme a todos los demás países de Centroamérica, exceptuando tal vez Panamá. Sí. ¿Verdad? Y Nicaragua, que también lo está haciendo muy bien, pero lo contrario, El Salvador, Honduras, Costa Rica, que también que está muy normalito y no es... despreciar al fútbol tico, pero no quiero que después se tome a mal, sino que simplemente no está al nivel que nos había demostrado anteriormente. Claro. A nivel grupo, yo creo que no nos conviene. Sí, hay que ver. No, yo no sé. Yo estoy hablando de cómo él está viendo ahora. Dice, Guatemala. No, muy bien, buen técnico. Es eso. ¿Me entiende, papá? Que se diga, o sea, miren, hermanos, estoy jugando al gato y al ratón. Yo quiero a ver, checar Honduras y un día Guatemala. Oh, perfecto, pero ¿qué anda un día esto? ¿Qué páginas de Honduras? Porque está ahí, la gente puede buscar la información, pero ahora ya ve que Guatemala está, como dice usted, tiene un proceso, que no hay escándalos, que, ¿me entiende? O sea, ahora sí ya, cuando estás en el Birmingham. Exacto. ¿Cómo se llama esa madre? Birmingham no sé qué de Fútbol Club. Dices, en la UCL. El muchacho es bueno. Tiene. Hay que decirlo. Ha estado en Europa. No es fácil estar en Europa. No es fácil estar en Europa. Mira, no es el mejor jugador del mundo. Creo que no es un Jordi Alba, un... No, me parece que sea... Y te voy a ser bien honesto, Eder. Tampoco me parece que sea infinitamente superior a los laterales que tenemos en Guatemala. Porque de haber sido material para Europa, hay que recordar que el jugador llegó a Europa por ser parte del Team USA y no porque fuese un jugador. Pero yo te digo, para mí es mejor él que Caballo y Ardón. Porque para mí... ¿Por qué no está jugando en una mejor liga? Sí, pero ¿cómo te puedo ¿Por qué explicar? No está en la MLS? O sea, a ver, vamos a ser honestos, Eder. A ver, vamos. Está en Europa, si tiene el nivel para Europa, puede dar el salto fácilmente a MLS. No tuvo el nivel para Europa. Ok, perfecto, te la compro. Pero mira, para mí Ardón es un parche. Uh-huh. Él lo dijo en la entrevista. Yo juego también, pero es un parche. Ajá. No tiene su posición nata, no es un lateral izquierdo. ¿El Caballo Morales? ¿Su posición de nata es un lateral izquierdo? No, tampoco. Es derecho. Pero lo hace muy bien por izquierda. Ok, perfecto. Lo hace muy bien. Uh-huh. Su posición nata de Kobe Foster es lateral izquierdo. Eso sí es cierto. Y por competencia vendría muy bien. Ahora, que yo estoy de acuerdo con que venga Kobe. ¿Eh? O sea, quiero que se quede de acuerdo. Yo te entiendo. A la perfección lo que me estás diciendo, te compro todo. ¿Me entiendes? Y lo estoy... Yo soy el primero que digo que no me gusta que ande merodeando, mamaseando. No, que no ande... Y a nivel grupo no nos conviene, siento yo... Ya suficiente tenemos con algunos jugadores que se sienten muy agrandados en la selección nacional. Perdón. Entonces, no nos conviene porque estar aquí, o sea, vemos a jugadores tal vez de la... Claro. Imagínate un José Franco, ¿cómo se debe sentir vos? José Franco echándole huevos en México y que ni lo pelen. Y después viene Kobe Foster, toma una foto ahí con un guatemalteco así y ya lo convoca. Es que lo que digo yo, hay que saber manejar al grupo. Eso lo entiendo. Entonces, eso es lo que digo yo. ¿Cómo va a ser posible vos que después le echa huevos un jugador y ahí se mata en la Liga Nacional? Okay. Pero como no la valoran, pues no. Y ahí está Kobe que va a jugar con un... Entonces, a mí lo que me molesta, y a nivel grupo no nos conviene, porque luego... Es que solo que un jugador esté jugando en el extranjero no significa que vaya a ser mejor que cualquier jugador... Que juegue en Liga Nacional y sea selección nacional. No, yo lo compro, o sea, perfecto, no, pero no. A ver, yo le a pongo... A nivel competencia Selección nacional siempre ha sido más alimentada que de jugadores de Liga Nacional. Sí, lo han hecho muy bien. Exacto. Quiero agradecer a Rudy García. ¡Rudy! Un gran abrazo, tío Rudy. ¡Ole, ole, ole! ¡Dale, Rudy! ¡Rudy! Muchísimas con las donations por ahí. Y otra cosa te voy a decir. Yo creo que la... O sea, ok. Yo sí lo quiero... A nivel competencia, para que le meta presión a Caballo y le meta presión a Ardón. Estoy de acuerdo ahí con vos. Puede ser una buena competencia. Esa posición cuesta. Estoy de acuerdo ahí, Eder. En eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. No me importa si juega en la UCL, en Europa. Yo quiero que haya competencia. No porque Ardón es muy buena persona. En eso estoy de acuerdo. Es un malabarte de persona. Bien. Pero no, es parche. En eso estoy muy de acuerdo. Es que yo podré ser muy buena persona y soy bien cabrón, papá, que sal. ¿Qué pilas es usted? ¿Va delantero? No puedo. Eso es lo que yo voy. Bueno, ahora sí, hablemos de fútbol, hablemos de lo que querrás, pues, bajo mi punto de vista. Yo no soy profesional. Claro. ¿Va? Yo no soy profesional para fútbol, pero conozco. O sea, podemos ahora tener una plática muy bonita y puedes estar feliz, endulzándote el oído con lo que yo te diga.
Pero ponerme delantero, pues tal vez de una de esas de rebote va a caer un gol, pero... ¿Usted haría lo posible por tener a Kobe? ¿Usted, si fuese la antena, lo buscaría? No, yo no soy de las personas que... mira, más importante que Kimi, para mí sí. Yo creo que sí, también. Eso no, sí. Mira, ¿sabes a quién no admiro yo? ¿A quién? Y por lo que... de verdad, sin poner peros. Ok. Y viene de ligas top, no tenemos de line. No dudo okay. Decir... Ok, cámara, sí. Ahí fuera. Vamos. ¿Y a dónde ha jugado? Primera división. Ha jugado en la ahorita está jugando en la Liga. En la Premier, en la Championship y en la tercera división. Y después Championship y ahora yeah. Y Premier jugó también. Ok, ok. Y con buena cantidad de partidos en la Premier. Y no dudó en venir. Sabiendo la capacidad que tiene. Chucho tampoco lo dudó. Jugando en el más grande de México. Y yo admiro de eso. Eso es lo que yo admiro. Ajá. ¿Por qué patojitos? Que ni siquiera. Porque hasta les cuesta hablar el español. Nathaniel Mendes se entiende porque él nació en Inglaterra. Su papá es jamaiquino, la mamá es petenera. Beliceña. Guatemala, es la misma. Sí. Pero mira, pero él sabía que era Guatemala, dónde estaba Guatemala, sus raíces guatemaltecas. Situarlos. Claro. Ahora, esos jugadores, es siquiera que me voy aquí, que me voy allá. Eso sí. Que ni hablar español pueden y que se las quieren llevar de muy salsa. Es que es la forma, ¿no, papá? Hombre. Que sí, como que saque de onda, ¿no? Sí, no, hombre. Es lo que pasa. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Fabricio. Hay jugadores que te están levantando la mano, que están haciendo muy bien las cosas. ¿Cuánto tiempo Jonathan Franco pasó levantándote la mano? Exacto. Y hoy está aquí y demostrando la capacidad que tiene. Imagínate. Encima de muchos jugadores de media cancha de selección nacional y de defensa. Pero te apuesto que Cody Foster hubiera dicho que sí desde que hace ratos, el contención de la selección guatemalteca también. Olvídate, porque juega aquí, porque juega allá. Y mira cuánto le costó a Franco, siendo mundialista sub-20, siendo un jugador que municipal, hasta capitán ha sido, ya anotado en clásicos, ya anotado en partidos importantes, sin ser delantero. Entonces, ahí es donde ves vos y es ciertamente frustrante, porque no entiendo si Tena sabrá también lo que el aficionado siente al ver este tipo de situaciones. Pero si viene, como también pienso yo, aporta. Lo que dice Edgar. Edgar Baeder, uh-huh, aportaría mucho en cuestión de la pelea por la posición. Y eso es conveniente, ¿verdad? Que dado caso haya necesidad de tener varios jugadores en esa posición, este otro jugador. Y ahora otra cosa, también que juegue en la USL, vamos. Que tampoco me sirve que esté en la USL y que no juegue ni 5 minutos. Ojalá que tenga sus minutos, que figure. Sí, porque la USL... pues es mucho menos que la Liga Nacional de Fútbol. Eder ha estado aquí, se ha dado cuenta que el fútbol guatemalteco tampoco es nada fácil. Es un cuesta juego jugar bien fuerte, bien recio, hay mucha velocidad también. Ya estando aquí, uno se da cuenta, cuando son buenas canchas, se presta para jugar muy bien. Lo acabamos de ver en el partido de Shell allá, o sea, partidos recios. Y así se juega aquí. Y jugadores que están jugando en USL, creo que le faltaría. Sí. Sería bueno ver la competencia. Un Víctor Anderson Calves que también... También. Y él, te digo yo, lo necesitamos mucho más a él. A él también hace falta. Porque necesitamos goles en selección nacional. Y el cuatito juega en una liga brava. Mira, yo creo que yo solamente digo algo. Para ir a una Copa del Mundo, por ejemplo, a las eliminatorias, usted lo ha visto, papá Quetzal, no necesita solamente 23, mínimo 40 jugadores. Sí. Dos o tres por posición. Sí. Entonces yo creo que este jugador... Para mí sí es necesario. Para ampliar el universo de jugadores, estoy de acuerdo. Mira ahorita Guatemala que jugó este partido amistoso con... ¿Qué fue el último? Venezuela. Contra Venezuela. Tenía 30 y pico jugadores convocados el entrenador. ¿De Venezuela? Sí. Sí. Es cierto. ¿Y por qué vas a...? Bien, ahora vamos. No sé qué tanto apoyo va a tener. Va a tener buen apoyo de parte del gobierno, la selección, por eso es de que está así. Lo que ha hecho Venezuela también es que ha hecho scouting afuera. El problema con es de que nosotros como federación, o sea, para llevarte a 28, 30 jugadores... Ya es mucho, ya pesa. Y ahí cuenta ya mucho. Es que yo creo que es que si no está México, no está Estados Unidos, no está, tienes que aprovechar eso. Todo. Ya está. Esa hora nunca. Yo creo que por eso... Definitivamente. Eso sí te la compro. Sí, no, Guatemala tiene que tirar todititito. Todo. Por ejemplo, el 2006, la famosa 2006, si hubieses tenido, por ejemplo, otros jugadores en otras posiciones, porque ciertas posiciones estaban bien cubiertas, pero otras estaban descubiertas, es como ahorita, hace falta un lateral izquierdo, hace falta, por ejemplo, si se lesiona Pinto Samayá, hay Nanita, ay, sí, y necesitas un 9-9-9, hace falta un 9, no hay quien la meta. Exacto. O sea,
Guatemala antes tenían nueve, estaba el Fish. Jugadores suficientes que notaban goles. Ahora no. Cuatro o cinco jugadores en posición. No, yo ayer le enseñé ese partido 2-1 contra Costa Rica. Los dos goles de plata. Ese proceso, creo que Kobe, yo creo que debe. Tena es un chingón. Tena es bueno. Tiene que ser lo imposible por llamarlo. Y pues, si el muchacho, creo que está mejor hoy. El proyecto hoy de Guatemala, yo creo que está mejor que el de Honduras. Porque Honduras está entre Troglio, entre si dejas a Rueda. Sí, está pasando muchos baches. ¿Te quedas así de en serio? Sí, no se entiende mucho el solamente tema. Solamente por el nivel de estabilidad. Y creo que también el caché de jugar en selección nacional, porque también Honduras lo necesita. Honduras también necesita el lateral izquierdo, pero yo creo que es mejor el proyecto de Guatemala. Pero al final de cuentas, lo que yo digo, mira, mucho podemos tener el deseo de muchos jugadores aquí. El problema es de que estamos viendo también de que pasa el tiempo y Tena tiene conocimiento, pero no hace. No más, no, y déjate Tena también, el jugador. Yo creo que 50-50. El jugador también tiene que poner mucho de su parte en el tema ese de que a lo mejor dicen, como dice usted, que hable en inglés, otra cosa. Yo creo que más del compromiso. Como digo, Herrera dijo yo no. Que sean, mucha gente no le gusta esos juegos de gato y a ratón. Nada más pido eso. Que di, brother, no me interesa. Bueno, está bien. Exacto. Tuviste los pantalones de decirlo. ¿Me entiendes? En el caso de Víctor Anderson Goncalves, acuérdate que él también ya pidió hasta él había expresado su deseo. Y gracias, yo le quiero agradecer a Juan Pérez por esos $5 que me acaba de donar. ¡Ole, ole, ole, ole! Juan, saludos, mi bro, me da gusto ver a él con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Y nosotros muchas da gusto gracias. Tenerte siempre con nosotros, apoyándonos. Acabo de hablar con Frank 97, también Fabricio. Ajá. También un gran apoyo de mi amigo. Siempre ya sabes que la amistad siempre. Sos una persona que nos ha apoyado toda la vida y te agradecemos mucho. Estamos a punto de hacer grandes cosas con Frank, con Fabricio también. Entonces esperen que vienen grandes cosas, muchas grandes cosas. Anthony Dardón dice que por los comentarios de Amarini fue que Cody Foster no está en la MLS. Ah, bueno. Cabellos de que se hizo ese peinado ha mejorado, dicen. Dice, es muy probable que si no tiene ritmo puede haber un equipo de segunda división para jugarse o de media tabla, dice. Todo es culpa de él, no envió la carpeta de Cody Foster al ingeniero Gerardo Páez. No, bueno. Dice, la falta de lateral izquierdo podría decirse que sí necesitamos a Cody Foster. Además tiene algo que la Liga Nacional no tiene, y es roce internacional. Yo creo que sí necesitamos a ese jugador. Yo creo que no lo necesitamos. Creo que la palabra necesitar es muy fuerte. Hace falta, la palabra necesitar me parece muy fuerte. Es muy fuerte. Es que necesitamos delantero. A ver, vamos a ser honestos, Eder. Necesitamos delantero. 9, urge. Urge. Porque necesitamos. Rubín no es 9, es un poste. Flaco a veces no la mete. Ajá. Olger Escobar es muy joven. Lom, hace falta. No, Méndez, la verdad, el muchachito le pone ganas, pero está muy alto el güey. No sé, de Méndez. A mí no me convence. Uh-huh. Sí. O sea, sí, le falta poco. Tiene la capacidad. Y, por ejemplo, para mí es más 9 la necesidad que, por ejemplo, lateral izquierdo, que muchos dicen, por ahí entran los goles. Por la banda de Herrera también han entrado goles, mucha. Yo te digo algo. ¿Sabes quién me motiva a mí? Yo digo, ese güey puede ser bueno, el de Alagríguez de Oaxaca. Sí. Ah, pues sí. José Franco. Ese güey ya se acopló a la liga de la expansión. Está metiendo goles. Él se está fogueando la liga mexicana. Sí, conoce a la Liga Mexicana. Definitivamente. Cualquiera, o sea, ascenso o primera división. No es fácil, Robin la está sufriendo y él ya se acopló. Si él, mira, yo creo que son esas esperanzas y ojalá, sin temor a equivocarme, que los compra el Herejes de Oaxaca o que también más equipos lo estén viendo. Y si no lo compra él, pues préstamelo, voy con Cancún y que se siga creciendo. Sí, así como hicieron con Marvin Ceballos también, ¿verdad? Y siga que creciendo. Ahí estuvo en México. Pero está joven, la ventaja es que está joven. Mira, Fabri, hace 3 años pedías mucho al Cristal, Reid Meyer, todo puede pasar. Pero es que estamos hablando que hace 3 años. No, Reid Meyer. Hace 3 años nuestro extremo. No, ¿te acuerdas? Hoy hablamos de Reid Meyer. Exacto, hoy hablamos de Reid Meyer. Pero hace 3 años nuestro extremo por derecha era Jorge Vargas y decimos en Shela. Solo a Marini quiere no, Jorge Vargas. Pero grande Reid Meyer, ese güey sí le ponía. Sí le ponía ganas. Estás hablando de un jugador de la USL que figuraba. Yo quiero ver que Cody Foster figure. Sí, pero también hace 3 años no era lo mismo la selección que tenemos ahorita que hace 3 años. Sí, no era lo mismo. Exacto. Nada que ver. Y yo creo que hace 4, ¿eh? Ya hace 4 porque era 2020. Estamos en 2024. Ya pasa rápido el tiempo. Dice. Sí, pero si lo redondeamos son 3 años y no. El proceso que desde que se fue Marín y la selección vino para arriba. Entonces es diferente totalmente. Para mí, Víctor Anderson, creo yo que... A ver, tú eres que coger a uno. Aquí sí, Eder, te lo va a poner difícil. Dale. Uno. No me vas a decir ambos, no me vas a decir uno.
Ah, dan oportunidad. Se me olvidó otro. Diego Toya. Uf, Diego Toya también, También es otro. Está lesionado, Diego Toya. No creo que me está metiendo goles en el Cristal. Estaba metiendo goles, yo me recuerdo. Pero se lesionó. Y lo sé porque tengo un cuate amigo que es peruano, que le va al Sporting Cristal. Uh-huh. Justamente me mencionó el tema de Diego Toya. Que me parece bien sospechoso el tema de Botoya, ¿no? Con eso de que se borró directamente de selección nacional. No, eso no. Te lo puedo decir que no. La verdad es que a mí me parece muy sospechoso. Yo tengo mis investigaciones formales, no. El muchacho nunca dijo no. Yo te lo puedo decir. Exacto. Lo que pasa es que hay gente con mucha influencia en Federación. Pero no le pagan. Mira, y... pues simplemente, si no te pones del Puebla, no hablo bien de ti. Exacto. Así de sencillo. Así de sencillo. Bueno, entonces, Otoya metió gol hoy, dice. ¿O metió gol hoy o Toya? Digo Toya. Te digo que te estoy diciendo que metió gol. Bueno, ¿con quién te quedas? Bueno, okay, a ver. Ahí está. A ver. ¿Foster, Anderson o Toya? Te voy a meter a Toya. Yo creo que me voy con Foster. ¿Te vas con Foster? Lateral izquierdo. Yo me voy con González. Delantero y mediocampista ofensivo. Tiene mucho futuro. Más que Kobe Foster. Y creo que el lateral izquierdo, es cierto que sí, carecemos a veces, pero tampoco me parece urgencia. Figo Montaño. Tampoco me parece urgencia. Hay un montón de, no, hay un montón formándose. Mira, hay un montón formándose. Y también para mí el caballo tampoco es desastroso. Para mí, Ardón, en buen nivel, tampoco es desastroso. Pero estás hablando para ir a un mundial. Se puede. ¿Usted me paga? No, yo también me quedaría con Salves porque sí nos hace falta esa posición ahí. Uh-huh. Y yo sé que José Morales le pone muchas ganas de verdad y de verdad lo hace muy bien. A veces fumando demasiado al Ardón, pero Ardón hace buenas cosas. Lo que pasa es que le cuesta más ofensivamente. Que Caballero, pero mira, pues dejemos Ardón. Para mí Morales sí es. Exacto. Para selección. Tal vez no esté de acuerdo, pero los que mencionaste, por ejemplo. El Bielington, Christopher ¿cómo se llama? Christopher Medrano, creo que es el otro que viene en camino. ¿Cómo se llama el Asprilla, ¿no? Está muy necesitado. Asprilla. O sea, hay varias, pero, y al final de cuentas, yo te voy a decir una cosa. Recordarte también de que cuando ya está Aarón Herrera, Arián Recinos, y ya la selección, su fuerte es atacar por la derecha. Tenés que conseguir a un lateral izquierdo que sepa defender bien y que te ataque cuando sea necesario. Pero al otro lado, acuérdate que nuestro fuerte es ahí. Mira, dice, yo concuerdo con Eder. Yo iría con Kobe. Si Caballo se rompe, ¿qué? Eso estoy de acuerdo, pero también, si se rompe Rubín, pues por lo menos es que nos vamos a la misma. Se rompe Méndez Lenga. Es que mira, es que no hay quien meta goles. Pero está de otra opción. No, salvo es que Mendel Like se ponga la camisola de 9 y que se ponga mejor. Puede ser. Lo que hace en el derby. Sí. Pues es que puede ser, ¿eh? Puede ser. También esa sí te la voy a dar. Bueno, bajo ese concepto, tal vez se te la de Kobe, ¿eh? Es que. Bajo ese concepto, tío, tal vez. Yo porque acuérdate que también Santis en su plus en selección aporta mucho gol. Sí, eso perfecto. Es que Esteban García tiene mucho gol. No, es el García. Huilapa tiene gol. Pero me refiero a que, ¿cómo lo puedo explicar? Yo veo los. Por ejemplo, la de portería está bien cubierta. Sí. Ok. Pero donde más adolece en Guatemala es en esa banda izquierda. Ahí es. Dice Glenn Casiano. La contención también está Glenn Casiano bien. Dice que Ecuador y Venezuela hicieron lo que quisieron por la banda izquierda. No estoy tan de acuerdo. Yo he visto contra Venezuela. Partidos, contra Venezuela. No. ¿Qué hizo Venezuela? No hizo lo que quiso porque no metió gol, Glenn. Con todo respeto. Pero sí, no, Venezuela no hizo lo que quiso. Ni por la izquierda, ni por la derecha, ni por el centro. No metieron goles. Así de sencillo. Ecuador, te puedo decir, hizo por la izquierda, por la derecha lo que quiso. Con Aarón Herrera y Ardón los hizo papilla a ambos, pero hay que ser parejos. A Herrera y Ardón, a ambos los hicieron papilla. También a los dos centrales, a mismo Hagen. Entonces, no podemos decir que por esta banda, no por la otra, no. El gol de plata cae por la banda derecha. Pero no es culpa precisamente a Aarón Herrera. Es porque el fútbol se juega por izquierda, se juega por derecha, se juega por el centro. Yo nunca he escuchado que digan que Jordi Alba es de los peores laterales porque los goles del Barça caían por la banda izquierda. Es que no tiene sentido que pensemos que un lateral se dedique a tapar los centros y punto. El lateral se dedica a crear ocasiones de ataque, a cortar jugadas ofensivas por esa zona. Sí, al final de cuentas, naturalmente son los dos defensas y los dos contenciones que tienen que ir a apoyar más. Exacto. A la defensa. Naturalmente, así es. Pero repito, es una posición que la alguien, un jugador que la entienda 100% es Foster. Arriba a lo mejor puedes encontrarte a un Matt Evans, porque recuerda que lo sigue Tena desde que tenía 16 años. ¿Me entiendes? Tienes opciones. Sí. Siento yo que puede haber opciones. Por ejemplo, Galindo, lo has dicho. ¿Cuántos años tiene Kobe Foster? 22.
O sea, es un jugador hecho. Es un jugador que tendría que estar. Ya formó totalmente. Sea lo que sea, pero ha estado en competición europea. Mira, pues, mira, es lo mismo que te digo. Es que nosotros podemos querer. Pero es bueno decir, bueno, Tena, llámalo a una semana microciclo y míralo. Luz Cardón dice: yo vine porque ya Franco Escamilla ahí sentado, pero no le dejan contar chistes. Voy a comprar un sombrero, tío, y vamos a hacerle la invitación. La verdad, lo único que hiciste es un sombrero. No, sí, pero para mí se me hace el tema de Kobe. Yo creo que va a dejar mucho de qué hablar. El muchacho ya está, entre comillas, creo que dejándose querer por la federación. A mí me encantaría verlo, la verdad. Repito, no me gustan sus formas, no me gustan, pero es que es necesario. Mira, esto es, a ver, estoy de acuerdo también con el tema de que los que tengan que sumar, que sumen, pues. Porque mira, si viene Otoya, si viene Kimi, si viene el Gonçalves, si viene Franco, ¿quién más está ahí en el radar? El mismo es el Tico Rivera. Si viene, hay un montón que hay. Pero Gonçalves. Pero Rivera ya había dicho que sí a Guatemala. Ya no lo. También es él ya este. A Costa Rica ya no lo está considerando para nada. Entonces es estamos hablando que hay seis. Vamos. Sí. Ya son seis opciones más. No te, el problema de hacer estas opciones de realidad es que la gente los quisiera sí o sí en selección. Con eso yo no estaría de acuerdo. Primero Dios, que todos estén sí primero o sí Dios que esta sub-20 vaya a clasificar el mundial, tienes más opciones. No, sí. Y fíjate que yo le veo, y lo hemos hablado con Fabricio, yo le veo a esta selección sub-20 mucho más jugadores que los que salieron yo igual, sub-20 que yo igual. Al mundial de Indonesia que se jugó en Argentina. No todo está perdido. Yo creo que, sinceramente, creo que hay oportunidades, hay alternativas. Pero el tema es capitalizar ese talento. O sea, no perder la cabeza, tener paciencia. Creo que pedir paciencia a la afición. Ahora lo que dice Ángel Gómez Posadas: Kobe Foster y Kimi tienen la misma vibra. Vendrán a jugar con Guate solo cuando estén en su peor versión. Me parece egoísta y humilde. Eso vamos, eso vamos. Y con la esperanza que mejoren el nivel. No. Yo, es que eso es lo que digo yo. La selección tampoco es eso, mis amigos. No les gusta el cabezón. No, Guatemala no es lo último. Vale, o sea, Guatemala no es lo último. Vale la pena que pasemos a un mundial y que los jugadores no se sepan el himno a la hora de cantarlo. Es lo que más queremos. Clasificar al mundial para cantar nuestro himno. ¿Quieren que los jugadores no se sepan el himno? Les pregunto. ¿No les parecería humillante y deprimente? Yo no sé por qué han visto que mejores jugadores y formados que ellos han dicho que sí. Natalia Mendelay, Rubín, Herrera. No, o sea, ya dijeron que sí, están felices en selección nacional. Y mucha gente los apoya solo por eso, porque no, porque luego dijeron. Y están haciendo, y estamos sabidos de que esos jugadores en selección nacional la dan todo de sí, mano. Y se mira una Guatemala diferente. O sea, ellos tienen ejemplos de ver qué jugadores lo han dicho. Exacto, o sea, exacto. Ya, o sea, ya. No son ni siquiera jugadores que han triunfado tanto. Sí. Y que el Team USA no los va a llamar. Ah, imposible. No los va a llamar. No quieren. Exacto. Saludos a Jorge Guzmán, que donó aquí un dólar. Saludos, Jorge. ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Jorge Guzmán! Gracias, mi hermano. Dice, aquel tu compa que juega en Uruguay, dice Víctor Méndez. Oh, Aramburu, que también es otro que... Oh, de veras, Aramburu, ¿ah? Dice, nuestro himno no es muy hermoso, pero no nos va a llevar al Mundial. ¡Tampoco jugadores de medio pelo! ¡Tampoco! Es que también eso, ¿quién les vendió la paja de que cualquiera que esté jugando en la USL que diga que sí nos va a llevar al Mundial? ¡No! ¿Qué diferencia ha hecho Rubio Rubín? ¿Qué diferencia ha hecho jugadores así? Que sí, a ver, con todo respeto, yo quiero mucho a Rubín, pero Rubio Rubín se hizo de rogar. Y un montón, ¿qué ha aportado Rubín de importante? ¡No, mis amigos! Tampoco los jugadores que se hacen rogar 30.000 veces nos van a llevar a un Mundial. Pero yo que sepa, estuvo más cerca Plata, que se formó en los rojos, Pesarosi, que se formó en los cremas, Pando, que se formó en los rojos, el Pescado. Plata, que se formó en los rojos, Pescado, que se formó en los rojos, en los cremas, en sushi, etcétera. Ellos estuvieron más cerca de llevarnos al Mundial que todos esos majes que se hicieron de rogar. Así que más respeto a los que sí quisieron venir, a los que sí están aportando, porque el himno vale más que un maje que apenas si quiere decirle que sea la selección. No, pero sí, tiene mucho que ver eso porque se siente. Tienen que sentir al sí, país en su corazón. Verdad. El mismo Tena te canta el himno. Siente a Guatemala. Exacto. Muy cercano. O sea, bueno, ahí sí le dijo. Ahí sí, creo que le dio el jackpot. O sea, ahí sí. Sí, mira, yo pienso, Fabricio, que, a ver, para mí, como lo vuelvo a decir, yo le vamos por lo futbolístico. ¿Qué es lo que te puede aportar un jugador? Sí, obviamente, los jugadores tienen mucho ego muchas veces. Eso está
súper sabido. No todos los equipos que han ganado Champions o Mundiales se llevan o son las mejores personalidades, uh-huh. pero sí pueden aportar. Por ejemplo, para mí Rubín es necesario porque le metes presión a los de a los nacionales. No, y aporta mucho también, aporta, en defensa, aporta claro. Rubín, sí. O sea, en todo. Entonces, sí, también tienes un buen punto que es que es una mezcla híbrida de todo, sí. ¿Me entiendes? Todo es necesario para poder llegar a lo que exacto, es el Mundial. Exacto. ¿Qué es lo que queremos? Y creo que, mira, tú preguntas a la gente y te, por eso te digo, ya abrí el punto de Kobe con sus formas. Pero miren ustedes, también nosotros tenemos que tener una cosa, hay que respetar que no quieren venir. Exacto. Es que ¿para qué lo vas a...? Hay que respetar. Vos podés decir, Fabricio, ¿quieres ir a chupar? ¡No! Hay que respetar que a Fabricio no le gusta el alcohol. Hablando de un tema de que estaba haciendo Fabricio, lo que tú dijiste, ajá. Para mí Aramburú, X ya. X. Bull, se fue. Sí. Entonces hay que respetar que esos jugadores no quieren. Pues no quiere decirle ya nada, hay que respetarlo. Si mira que Aramburú. ¿Viste una entrevista que hicieron? Que dijo que se siente Uruguay. Que no es, y Guatemala. Y el tipo como vivió 10 años en Guatemala. Estuvo ahí. Ah, como que Adamas estuvo ahí. Porque, y vivió 10 años. Y me queda así de en serio. Dice Ángel Forzadas. Aaron Herrera, a pesar de que también había rechazado a Guatemala, tiene nivel y no vino en superversión. La USL tiene buena infraestructura. Es buena. Es pero buena no realidad. Es mejor que la Liga Guatemalteca. Eso es cierto. Es sí. Un debate. Hay que dejar de endiosar a lo extranjero y minimizar a lo local. Este hombre tiene mi respeto. Basado. Es lo que yo digo. Es que la base de nuestra selección nacional es nuestra Liga Nacional. Punto. No hay otra cosa. Es lo que tenemos y lo que siempre hemos tenido. Son los que mejor aportan. Gracias a Dios hoy tenemos jugadores que juegan en ligas mejores. Está bien que aporten. Pero ellos no son nuestra base. Miren lo que. O Matan Pele ya hizo todo. De plano, Matan Pele ya. Otro mira, que, mira por el partido que jugamos contra Venezuela. ¿Cuántos jugadores teníamos que repatriados? Rubín Guerrera. De ahí todos los demás jugadores hechos en Guatemala. Exacto. ¿Y cómo le jugamos a Venezuela? Exacto. Y Herrera con un partido que no fue su mejor partido. Solo quiero tocar un poquito aquí que dice Oscar Andrade que nos donó aquí $2. Marisol Stosic juega sin mangas. Es permitido. Que sepa, ya no es permitido desde aquel mundial donde Camerún jugó también sin mangas. Ajá. Ya no es permitido, pero veremos cómo está esa cosa. Megagastar dice, exacto, si permitimos tener a jugadores como Rubín, ¿por qué se enojan con Kobe y Ordóñez? ¿Sabes por qué la cosa? Porque te voy a decir esto algo, Megagastar. Si vos tenés un tronco en tu equipo, porque ya permitiste que haya un tronco, ¿querés a dos más? O sea, como ya tenés, como ya se, digamos que vos estás en un patio, tenés un chucho y se hizo popó, ¿vas a dejar que se haga dos veces más? No va, vas a recogerlo, lo vas a sacar. Es lógica. Ah, porque ya te mataron con tu primo, vas a permitir que te... Señores, o sea, si nos vamos con cada ejemplo, cada vez se va a hacer más ridícula la situación. Entonces, enfoquémonos en el fútbol y dejemos de lado lo ridículo de la situación, que no nos funcione un jugador que se hizo de rogar tantas veces. Y con el tema de Aaron Herrera también, papá, te lo voy a decir. La cosa es que Herrera dijo que no y punto. Y dijo, yo no le estoy cerrando las puertas a Guatemala, pero mi sueño es jugar con Estados Unidos. Tampoco lo va a hacer las puertas porque no sé qué va a pasar en un futuro. Pasó el futuro y dijo, bueno, Guatemala. Pero formalmente. Y formalmente. No una jugadadera, como dice Leer, que están diciendo que no, ¿dónde? Sí, y me voy aquí, que me voy allá, que esto aquí, que no, que mi papá me dijo que esperara, que me voy a ver a ver si me llama el Team USA. Y que, no, esas babosadas no se hacen. Son jugadores que nada que ver, nada que ver. Aaron Herrera es un jugador formado. Rubín jugó formado. Natanael Menelay es un jugador súper formado. Amén. Y entonces no hay que rogar a nadie. Yo estoy de acuerdo. Tenemos que buscar los jugadores que necesitamos dentro de esta liga. Existen. Mira lo que hizo Oscar Andrade. Totalmente basado. El problema es que nunca dicen no y solo dejan esos guiños. Totalmente. Eso es lo que a la gente le enfurece. Los guiñitos, la banderita. Mira Aramburu. Mira, yo no sé si has visto el Instagram de Aramburu, que me parece lo más ofensivo posible. Ese tipo. Mira, el cuate vive diciendo que se siente uruguayo, pero yo tengo como 10.000 capturas. Aquí vamos a buscar alguna captura. De Mateo Aramburu, que le da like a las banderitas de Guatemala. Mira, ahí está, ¿verdad? Dice, mira, cuando tú vengas al equipo nacional de Guatemala, dice. ¿Cuándo vienes a Guatemala? ¿Cuándo vienes a jugar a la selección de Guatemala? Me gusta a ese comentario. Mira, la banderita de Guatemala. Sí, me gusta. No. Guiñito. ¡Wow! Nuestro jugador estrella. Yo por eso entrevista. No le pongo atención a nada de esas cosas, fíjate. Ni siquiera, para mí, no sería un tema tan siquiera tocar ningún video. Ninguno de esas cosas. Pero es que además lo estamos comparando, por ejemplo, con los demás. O sea, sería como un mal ejemplo, ¿me entiendes? Sí.
Sería un mal ejemplo nada más. No, para mí me merece más mi respeto de ver si verdaderamente Moscú puede jugar la selección. Eso ah, bueno, mejor. Ah, bueno. Ese, eso me parece ese, mejor. Ese es lo que, okay, bueno. Porque realmente también necesitamos esa posición. Exacto. Ahí. Porque claro. Si Jaren se lesiona ya nos jodimos. Exacto. Pérez sí, en la portería. ahí está la, el verdadero motivo realmente. Eso es verdad. Ahí está, ya, basado, eso ya no, ahí tenemos un jugador. Hay que Aramburu, hay que Cody Foster, pero está Aaron, está el caballo. ¿Sí? Sacó los comentarios basados. Hora de ser basado, tío. Exacto, no, olvídate. Hay que cerrar el estadio. No, es que es cierto, muchachos. Hay posiciones más preocupantes. La portería es la más importante. Porque sí. Vaya sea como sea, Mendel Light te puede meter gol, te puede meter gol Santis, te puede meter gol Cuilapa, te puede meter gol Rubín, el mismo Esteban García. Claro. Samayoa jugó te lo digo así, Samayoa ha jugado lateral izquierdo. El mismo Renato Sequén te mete un tiro a larga distancia y te nota un golazo. El pelón Robles. Ya. Pero la portería se lesiona a Jaén, ya nos jodimos. Ya. Sí, totalmente ya de acuerdo. Marvin González acaba de donar $10, mi hermano, muchas gracias. Saludos. Un abrazo, Marvin, gracias por esa donación. Donó sus $10. Y dice: no puedes decir que. Javi Velázquez dice: Vázquez dice: no puede decir que Guatemala es mejor que la UCL. Un equipo amateur le ganó a Shela en Estados Unidos. Eso es vergonzoso. Pero recuerda. El Bomberos. Sí, pero. Sí, pero no. Pero recuerda que Shela jugó con su sub-20. Mi hermano es que también. Pero la sub-20 clasifica al mundial y la sub-20 es mejor que la mayor. No tiene nada sentido, mis hermanos. Son los mismos que dicen que la sub-20 es mejor que la mayor, pero cuando los de la sub-20 de Shela juegan y pierden contra el equipo de los Bomberos, resulta que el equipo de Shela es un equipo amateur. Entonces, como el equipo sub-20 de Shela es un equipo amateur, entonces la selección sub-20 es una selección amateur también. Pero si entonces la selección sub-20 es mejor que la selección guatemalteca también es amateur, pero la selección guatemalteca le ganó a Costa Rica y Costa Rica ya incluso ha hecho cosas buenas, entonces la selección de Costa Rica también es amateur. Si nos vamos a todos son amateurs. Entonces no podemos decir eso, no podemos especular con un resultado porque es el piedra, papel o tijera. La piedra le gana a la tijera le gana el papel. Así es el fútbol, no se puede decir. No. Ese discurso, ese comentario que acaba de decir mi querido amigo o amiga, no sé quién sería, no. La verdad que no es comparable. La verdad es de que Estados Unidos, su liga, la MLS, está subiendo nivel, pero sí, tampoco, siquiera, tampoco liga. Le llega siquiera a la liga mexicana, o sea, no podemos decir eso. Sí, exacto. La liga mexicana es una de las mejores ligas de América, y la USL tiene jugadores que no van a llegar, 10, 15, 25 jugadores a la exacto, MLS. Mira lo que dice Sergio Salazar, Suchitepeque le ganó una vez al Atlético de Madrid, en todo el fútbol de Guatemala mejor que el de España. ¡Cerra el estadio, hermano! Mira. Olvídate, yo me paro porque es que totalmente de acuerdo. Es que si nos vamos a esas. Comunicaciones le empató a la América, entonces la Liga Nacional Guatemalteca está al nivel de la Liga Mexicana. No, olvídate, las Chivas se perdieron contra Shela. Vamos a lo mismo, perdieron contra el equipo de Bomberos, pero le ganaron a las Chivas. Los Rojos le ganaron a San José Earthquakes, le ganaron a San Lorenzo. En su momento, los Cremas se empataron con Monterrey, ¿no? Sí. ¿No? Le ganaron al Monterrey en la Pedrera. Okay. Le ganaron a Monterrey la perra. Entonces, eso es lo que voy, o sea, no tiene sentido. Víctor Manuel Bucetich. No. Dice Javi Vázquez: para mí Foster es necesario en la selección. Estos últimos partidos no se vio bien el Caballo y Ardón. Y Herrera es otro nivel. Pero ¿sabes cuál es la cosa? Va. Supongamos que Caballo no jugó bien, que Ardón no jugó bien y que Herrera es otro nivel. No recuerdo un partido de Herrera en la USL. Ahí está. Pero ese creo que se formó ahí, creo. Sí, y en el momento todo, el Red Soleil lo prestaba ya. Lo prestaba en el no sé qué. Pero es lo mismo. Es que las ligas menores de todos los países. Está formando. Van a subir. No todos van a subir a las ligas mayores. Okay, es que la liga mayor de cada país es lo mejor. Bueno, eso sí. O sea, no vas a subir todos. Exacto. Y mira lo que dice Ángel Posadas. Este tipo está basado, señores. Que sea necesario un lateral izquierdo no quita que ese jugador no es más que un recogesobras y vea a Guatemala como es. No, es que mira, yo te digo, o sea. No estoy diciendo que Cody Foster sea un fuera de serie, no, o sea, son como. Que, o sea, no sé, oh, wow. No. Le va a quitar la titularidad a todo. No. Lo que yo digo es competencia. Eso sí estoy de acuerdo. De nivel. En eso estoy de acuerdo. Sí, pero no lo. Mira, ¿sabes por qué yo ni siquiera lo pienso? Porque no está, pues, o sea, no. Ok. Es un. A ver, hablemos de que Plata regrese a la selección, pues. Bueno, la verdad sí se ayudaría, ¿no? Creo que estaría. Algo ayudaría. Acevedo. Bueno, el loco, ¿verdad? O el venado Villatoro. O Rudy Rolando Ramírez. Darían unas charlas motivacionales chidas. Eso sí, darían. Sí, eso sí. Bueno, eso como estaría, mínimo. No, bueno. Tenemos que hablar de lo que tenemos. Y si algún día viene otro a sumar, porque va que sume, pues, pero mientras no esté.
Pero ¿con qué jugador le empatamos al América? Con extranjeros, no con nacionales. No, estaba Gordillo, ¿no? Estaba Gordillo, estaba... ¿Quién estaba? ¿Pinto? ¿Pinto también? Sí, sí, pero es que son clubes, muchachos. Sí, también son clubes. Ah, entonces la USL también tiene un montón de brasileños. Entonces... Olvídate, no tiene sentido, mi hermano. Es que si nos vamos a esas, ¿por qué? ¿Por qué lo de las cosas de los extranjeros solo aplica para Guatemala? Y la Liga Española, que apenas tiene puros jugadores de España, no aplica. Es lo que me quiero preguntar de verdad, mucha. ¿Por qué solo para nosotros aplica que hay extranjeros? Para nosotros solo aplica que haya problemas en la cancha. Ahí está la idiosincrasia nuestra. Es que todo lo demás es mejor que lo nuestro. Y ahí por eso es que no hemos ido al Mundial. Precisamente por la mentalidad que tiene la mayoría de la gente. De que piensan de que no somos capaces de hacer las cosas mientras el guatemalteco es capaz de hacer cualquier cosa. Es que, como le digo, estábamos platicando anteriormente, Fabricio y yo, y hay talento. O sea, como lo que le decía uno de Roberto Hernández, en 6 meses fue campeón, que ¿sí? descubrió que hizo Rotondi. O sea, de que hay materia prima, la hay. Definitivo. Y usted lo dijo algún punto válido. Que muchos equipos de Guatemala, las posiciones que realmente la selección necesita, las llenan de extranjeros. Exacto. Sí. Es como en México, necesitamos dinero, pero todos son extranjeros. Y mira, hoy Plata, pasaron un video de él en ahí Rojo Maní y decía, lamentablemente, mira, hay muy buenos jugadores y nos faltan las posiciones delanteros, dice. Pero lamentablemente, ¿qué hacen los equipos de Guatemala? Extranjero. En las posiciones principales Panameños. Van a contratar Panameños. Jugadores extranjeros. En la Panameños. Portería, en defensa central, tu contención, tu volante llegada y tu delantero. ¿Está cubierto? Por extranjeros. Dice, mira, hey Fabricio, también los Cremas le ganaron al Colorado Rapids. Y totalmente cierto, y ahí sí te puedo decir, Pinto, Moscoso, y el campeón de la MLS, New York City. Gordillo, exacto, Gordillo, el Moyo Contreras, Oscar Santos. Pero lleno de nieve. Mira, mira, te lo voy a mencionar, vamos a ver. Vamos línea por línea. Rafa Morales, Pinto, Gordillo, Samayoa, Moscoso, Moyo, Aparicio, Santis. 8 de 11. Nah. Yo ahí lo dejo. Plagado de extranjeros de plano, ¿no? Y Lescano, si lo contamos también, que ya naturalizado, ¿no? 9. Cierto, Lescano. Si contamos a Lescano. Bueno. Ya se acabó la casaca. Vamos. Estamos bien ahí. La verdad que fue un muy buen debate ahí. Pero yo creo que hay que aterrizar. Sí. Lo que tenemos es con lo que contamos. No podemos estar pensando. Ay, se viene. Y si un brasileño se hace guatemalteco, porque no podemos. Mira lo que no dice Cristian Florian, solo para leer, mira, dice, Lom estuvo en la USL, Rittmeyer también y estuvieron a nivel. Bueno, aquí vamos a la cosa. ¿Dónde está Rittmeyer? ¿Dónde está Lom? Lom no está. Lom, Chichalom figuró en la USL. ¿Pero dónde está Chichalom figurando en la Liga Nacional? No ha hecho en selección. Y en selección tampoco ha hecho la gran cosa. Rittmeyer. Es que dos tema, partidos, hermano. Ya cierro con esto y lo cierro. Ahí va el tema, Darwin Gol. Sí, igual mismo chincota. Una mentalidad, yo creo que diferente, no es muy, tú lo sabes. Sí. No es una mentalidad muy así de grupo, él como que, ay, mírame, ya no sé, solamente, no sé, hay, tú lo ves con ciertos jugadores que si son, se integran y otros que no. Usted, papá, que tal, dice que recuerda que más grande sigue siendo municipal. Amén, hermano. Herbert Anthony, saludos. Dice, quisieron traer un jugador de la quinta de Alemania porque muchos dan a entender que un jugador come banca de esa liga es mejor que un jugador de la Liga Nacional. Por eso es que todos se burlan. ¿Sí? ¿Cómo van a pensar que...? Miren, yo no sé por qué desprecian tanto. ¿Lo de Marín? ¿Qué dijo Marín? No lo entiendo. Lo de Marín de la Liga de Medio Pelo. Del equipo sí, de medio. Bueno, ahí estamos. Yo algún día entenderá en mi cerebro muchas personas y también escuchen al doctor Francisco válido, Aguilar. Es válido, mire. Francisco Aguilar, que es una biblioteca del deporte, que es lo que dice él. Mire, desprecian mucho más, de verdad, a nuestra liga de lo que deberían de hacerlo. Porque aunque esté mal dirigida, aunque los federativos sean lo peor. A mí me gusta, yo le he dicho, a mí me gusta. Pero en mi fútbol yo tengo que amarlo. Yo amo. Saludos ahí, Sontillo. Y Mauricio lo sabe. Yo estoy viendo un clásico de Real Madrid y Barcelona y está jugando Municipal de Comunicación. Yo miro fútbol nacional. Yo no miro. Y otra cosa, mira vos. Mano, mira, ¿sabes qué es lo que necesita la Liga Nacional de Guatemala para recobrar la atención de ni estadios, ni que la grande. A ver, cuéntame. Cuerpo técnico capacitado. Ahí está. Lo vimos con Roberto Hernández. Yes. Lo vimos ciertamente con los temas con Willy Coito Olivera, hay que decirlo. Willy conocía el fútbol perfecto, guatemalteco. Brutal. Y mira la diferencia municipal. Sí, buen preparado Cardoso, físico, porque también jugar en Malacatán no es cualquier cosa. Eso es lo que te digo. Físico, un cuerpo, por eso, papá, cuerpo técnico completo, sí. Profesional. Si vos tenés un cuerpo técnico que incluye cuerpo técnico, incluye entrenadores, preparador físico, preparador médico. Con eso, mis hermanos, ay Dios,
Van a ver. Anda muy basado, papá, ¿qué tal hoy? Hoy sí. Ángel Posada dice, no se vayan aún, quiero seguir siendo basado. Lo que pasa es que nos estás haciendo la labia y sí, voy a decir. Que donan, si donan $20, seguimos unos 5 minutos más. Exacto, exacto. Donen, donen. No, de verdad, mucha. Yo sí, a todos los que están conectados, no sé cuántos habrán todavía con nosotros, pero yo sí, de verdad, les pido encarecidamente, muchachos, de que dejen de despreciar tanto nuestro fútbol. No ayudamos, no ayudamos. Fíjense que si llegamos al estadio. Vos saludamos a Marvin González. Y apoyamos. Por $10, sí, sí, saludamos. Ah, bueno. Miren. Saludos, Marvin. Saludos. Mira, la diferencia. Pensaba aquí. ¿Mm? Va, por ejemplo, que nosotros estamos aquí. Vos sos Chapín, también vamos al estadio. Dale. Y tocan el balón. Y perdieron un gol. Hijo de la gran, sos una mierda, servís para jugar. Sos una basura, la con tu madre. Mira, mira, aquí, en el Mateo sí, Flores. Yo lo he visto, yo lo he visto, yo lo he visto. Pero si los mismos tres nos vamos a vivir a Estados Unidos y la selección nacional. Ah, la selección es lo más grande y los jugadores sí que. Vaya, bien, vamos, vamos. ¿Por qué no somos igual? Es que tenemos que apoyar todo, aunque la estén cajeteando. Hay que apoyarlo porque la mentalidad del jugador se va a elevar. Después del partido, hace lo que querrás. Es pero verdad, los 90 minutos alentá. Sí, tenés verdad. Que apoyar, tenés que alentar a tu equipo. Mano, vamos al estadio y vemos que sí, sos una mierda, pando, que no sé qué. Así dicen. Sí, sí que vamos de plano goma, estás. Identidad, ¿qué vas a hacer, jugador adelantado, que lo están maltratando ya, aquí al otro lado de la cancha? Dice, no creas, papá, aquí también lo regañamos. Sí, pero es diferente, ¿sabes? Pero no hay que hacerlo. Pero no ahora hacerlo. Otra cosa. ¿Dónde están los regaños a Rubín? Miren, muchachos, que se vayan. Que miren, a los extranjeros. Intenten, miren, muchachos, es que no es fácil. ¿Cuántos millones de guatemaltecos somos? Apenas convocan a 22. ¿Acaso que es fácil escoger a 22 de es tantos complicado. Millones de guatemaltecos? Y ya. Que todavía tengan los huevochos bien puestos para plantarse en la cancha y estar aguantando los gritos de 8,000, 10,000, 20,000 personas maltratándolos. Es que eso no es fácil. Mira, pues estábamos ahí en el estadio. ¿Cuántos le estaban gritando a la Marina y que se fuera y hijo de tantas? Todo el estadio. Y aguantar eso lleno. Tiene que tener cabeza dura. Lleno el estadio. Ah, no es fácil, muchachos, no es fácil. Totalmente. Bueno, mis amigos, vamos a cerrar programa hoy sí. Nos alegramos, pero nos alegramos porque estuvo bonito. Así que espero que les haya gustado. Sigan a Deriño en todas sus redes sociales. ¿Puedo cerrar con un punto nada más? Cuéntame. Bueno, ya con esto cierro. No, pues la posición de Papá Quetzal es muy buena. Yo a lo mejor podemos diferir, pero es bonito que la gente vea que hay debates. Ajá. Pero al final del día creo que todos queremos que Guatemala vaya a un mundial. Exacto. ¿Me entiende? Entonces la gente igual podemos diferir muchas opiniones y puntos exacto. de vista, pero al final queremos que Guatemala vaya al mundial. Definitivamente. Al final eso es. ¿Verdad? Pero hay que apoyar. Exacto. Hay que apoyar. Deriño, buenas noches. Papá Quetzal. Muchachos, mijo. Nos vemos. Dios los bendiga, gracias a todos, muchachos. Muchas gracias por habernos escuchado, gracias por la media. Tuvimos a 250 personas en media, les agradezco, muchachos. Pero se puso buena la plática, tío. Se puso muy buena. Pues gracias. Ya que puedo hablar, ya decía. Exacto, ya la muela va. Ya vamos o menos ahí. Ya Baby Eder está dejando los pañales. A punto de ya de el capullo. Saludos, ya nos leímos ahí de Atentamente José. Que Dios te bendiga, Atentamente José. Y de Ángel Posadas, que sigue siendo basado. Así que Dios me lo bendiga. Dice, saludos, gente. Noche. Es bueno volver a ver un directo de los mejores streamers de fútbol Chapín desde hace mucho tiempo. Pues quédate, mi hermano. Ya sí, quédate, Ángel. Lo basado no se nos ha quitado, hermano. Estuvo bueno. Sí, bueno. Es que hay que hablar bien de lo nuestro, muchachos. Nunca. Con respeto, primero con respeto. Hay que hablar bien de puntos de vista y queriendo. Sí, y la crítica al juego, pero exacto, no a la persona. Claro. No a la persona, jamás a la persona, muchachos. Mira, atentamente, cuando se dice, ok, sea más claro, con un poco más de disciplina y con infraestructura y un poco más decente, nuestro fútbol fuera mejor espectáculo para asistir al estadio. Para asistir al estadio, definitivamente. Con pero vaya, es que asistir al estadio hay que ir, muchachos, que hay que llenar los estadios siempre. Es que, ¿cómo? ¿De dónde se va a sacar el dinero? O sea, es que no vamos al estadio. Es que, ¿de dónde se va a sacar el dinero? Vamos, si es que queremos un estadio de primer nivel. 53. Nah, señores, vayan al estadio, va. Hay claro. que ir. Hay sí, que claro, ir. Claro. Bueno, mis amigos, gracias por haber estado. Nos veremos en la próxima. Dios me lo bendiga. ¡Chao! Saludos. Hasta la próxima. Pex. Saludos. ¿Quieres sentirte con esa misma salud y vitalidad en tus articulaciones como antes? Con Factor 4 encuentras los mejores desinflamatorios naturales en un solo producto, ya que contiene omega 3, cúrcuma, coenzima Q10 y ajo. Llama ya al número que aparece en pantalla y síguenos en Facebook para más información, porque no hay nada mejor para el cuerpo que sentirse bien. Sentirse bien. Deja que tu alma escuche a Warrior D10. Síguelo en sus redes sociales y escúchalo ya en Spotify.
Producciones y Publieventos Gualuz. Estamos a la orden con spot publicitario audiovisual, creaciones de logotipo 2D y 3D, flyers, mantas vinílicas y publicitarias, transmisiones en vivo en Facebook Live y próximamente disco móvil en Guatemala y en Nueva York, Estados Unidos. Síguenos en nuestras redes sociales, Publieventos.